Today we're going to talk about Jesus. Jesus is our friend, our father, our savior. Quiero contarles que Jesús para mí es mi amigo, mi Dios, y el que me ha cuidado desde que nací. I want to tell you that Jesus is my passion and my savior. Jesus is the person that lifted me up when I felt down. He's the one that's guided me throughout all these years that I've lived. Yo reconozco a Jesús como mi amigo y mi Dios. Y Él siempre me ayuda, siempre cuando me siento solo o triste, y Él te puede ayudar a ti también. ¿Tú estás enojado, triste o te sientes solo? Quiero decirte que tú no estás solo. Jesús te ama. Él puede ayudarte. Te invito a que lo recibas en tu corazón. Jesus is our friend and our father. He loves us and forgives us. Today we're going to do a prayer together. Dios, perdóname porque te fallé. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Dear Jesus, forgive all my sins. Write my name in the book of life. Don't ever let me go. I am ready. I accept the new life that you gave me with you and in you. Because the virus can't touch my spirit and my soul isn't in quarantine. Porque el virus no toca mi espíritu y mi alma no está en cuarentena. We are the gospel that changes Canada. Somos el evangelio cambia Canadá. Bye. We are so excited to be here with you. And I'm Julia, and this is Melina, and we are your hosts for today. We also want to say hello to everybody that's already connected. Hello to our pastor, Rubén Quijano. Un saludo para nuestro pastor, Rubén Darío Quijano. Adriana, Wilmar, Marisol. Adriana, Wilmar, Marisol. Saludo para todos. Yes, we just want to say hello to all of you that are connected already. Y queremos decirles hola, un saludo para todos los que están en este momento conectados. And we also want to remind you that if you have any petitions, any prayers, please write them down in the comments below. Y queremos también recordarles, pedirles que por favor si tienen alguna petición de oración, abajo en los comentarios y vamos a estar orando por ustedes. Yes, we will be praying for you. Vamos a estar orando por ustedes. And Melina, you wanted to share something? Yes, you will. Vamos a estar en vivo por Facebook, Rubén Darío Quijano, o también quienes nos quieran ver en Instagram, en job-canada. We are going to be live on Facebook through our pastor Rubén Quijano's page and also on Instagram through yof_canada. Y les damos la bienvenida. Este es el evento de clausura del el reto del Evangelio Cambia. And we're giving you the welcome to the closing of the Gospel Changes Challenge. De pronto para las personas que no saben qué es el reto o que están viendo ese evento de clausura porque alguien les compartió el video, es primera vez que nos conocen. For those that may not know what this challenge is about because you know, maybe a friend invited you. El reto del Evangelio Cambia consistía en que todos como iglesia. The Gospel Changes Challenge consisted of all the people in the church. Grabamos un video hablando de qué es Jesús para nosotros. Recording a video and just telling the audience who Jesus is for us. E invitábamos a las personas a hacer la oración de fe. And then inviting them to do the prayer of faith with them. Todo esto para aplicar lo que hemos aprendido de nuestro Padre Espiritual. All of this we are applying because of what our pastor has taught us. Que nada nos va a detener de compartir del amor de Jesús. That nothing will stop us from sharing the gospel. Y como hemos aprendido, el diablo se va a arrepentir de habernos querido encerrar. And the way that we have learned, the devil is going to repent through all of this. Porque nada nos va a detener de compartir este mensaje de salvación. Because nothing will stop us from sharing this message of salvation. Y precisamente el tema central de este reto es ¿qué es Jesús para ti? And precisely the topic of this closing is who is Jesus for you? Y es el tema central de esta noche.
And this is the central point of tonight. Y la mejor forma de saber qué es Jesús para cada uno de nosotros, and the best way to understand who Jesus is for all of us, es hacer un pequeño recuento de los videos que tuvimos y que compartimos. Is to show a mini resume of who Jesus is for many people. Porque recordemos que los videos los compartíamos en las redes sociales. Because we remind you that we have shared these videos in the social media. Con el hashtag The Gospel Changes Challenge. With the hashtag The Gospel Changes Challenge. Así que por ahora los dejamos con un recuento de los videos y de lo que las personas nos compartieron de qué es Jesús para ellos. So we will leave you with this video compilation of who Jesus is for all the people that have made these videos. Bienvenidos para todos. Welcome to all of you. ¿Quién es Jesús para mí? Jesús es el ser incondicional, esa persona que siempre ha estado conmigo, su mano siempre me ha levantado y me ha fortalecido. Y su amor ha sido tan grande que siempre cuando lo he necesitado, Él ha estado atento a mi voz. Jesus to me is my Savior. He is the one who died on the cross and forgave all human sins. He is my teacher. He is the one who teaches me how to get through any season in life. Well, he's for me, he's my savior, he's my friend, the person who strengthens me, what he can do for you guys. He can help you when you're in your troubles, he can lift you up, he can guide you if you guys want to accept that. ¿Quién es Jesús para mí? Él es mi mejor amigo. Hoy estoy aquí para presentarte el Jesús que llegó a mi vida para transformarla, restaurarla, para perdonar mis pecados. Mi Jesús es lo más importante y es el motor de mi vida. No me imagino mi vida sin Jesús como el centro de ella. Jesús es el centro de mi vida. Él es mi mejor amigo. En Él he puesto todos mis sueños y esperanzas. Él lo dio todo por mí en una cruz y también lo dio todo por ti en ella. Su amor nos salvó la vida. Es quien me ha levantado. Es quien vive conmigo cada día. Es mi vivir, es mi despertar, es mi acostar. Jesús para mí es la felicidad. Jesús para mí es una alegría inmensa que cubre todo mi ser y me hace creer y me hace tener esperanza de que todo el día de mañana estará mejor. Jesús es mi amigo fiel. Él es mi salvador. Él es mi consejero. Él es mi amigo. Él es aquel que me ha librado de todos mis temores, de complejos. Él me ha llenado de su completa paz. Jesus to me is my redeemer, my faithful friend, my protector. But above all things, he is my savior. Jesús para mí es quien me ha mantenido en el hueco de su mano, me ha protegido y me ha bendecido cuando yo he pasado por circunstancias difíciles. Él es el proveedor de mi casa. Jesús es mi salvador, murió por mí en la cruz y perdonó todos mis pecados. To me, Jesus is the perfect example of what love is. He is my guide, he is my source, he is my helper. Jesús en nuestras vidas es nuestro ayudador, es nuestra fortaleza. Es quien siempre nos ha sostenido en los momentos difíciles. Jesús es el centro de nuestro hogar. Es más que una religión. Es mi Señor, es mi Salvador y es la razón de mi vida. Y es quien se ha encargado de demostrarme que Él es la única y verdadera fuente de amor, de fe, de mi fuerza para enfrentar cada circunstancia y cada reto que se me presenta. Jesus died on the cross for all of us. He resurrected, and now He's my Savior, my security, and my strength. Jesus to me is my Savior, my protector, my healer, my friend, and my peace. Jesús para mí es mi Salvador, mi mejor amigo. ¿Qué ha hecho Jesús? Está transformando mi vida, mis hijos y toda mi familia. Es quien me cambió, me salvó de la drogadicción, de la soledad, de la tristeza, de la depresión. Quien dio un nuevo rumbo y un mejor propósito para mi vida. Jesús para mí es mi salvador, es mi sanador, es mi proveedor, es mi ayudador en toda situación. Jesus loves you so much that he died on the cross for you, and that he has always been my helper whenever I felt down. He has always been there for me. Jesús para mí es mi salvador, mi redentor. Es el que me ha dado bendición y realización en todas las áreas de mi vida. El que me ha enseñado a ser un mejor esposo, el que me ha enseñado a ser un mejor padre, el que me ha enseñado a sostener a mi familia. Thank you, Melina and Julia. Gracias, Melina y Julia. We are so excited to be here today. Estamos súper emocionados de estar con todos ustedes en esta tarde. I'm here this evening with our leader from the Gospel Changes and our captain, Andrés.
Estamos aquí con nuestro capitán Andrés. We just want to welcome everyone that is watching online. Y queremos darle la bienvenida a todos los que nos escuchan en línea. We are very thankful to God for your lives. Estamos agradecidos con Dios por sus vidas. And we hope that this is a blessing to you all. Y esperamos que este programa es una bendición para todos ustedes. Estamos muy felices de estar acá. Bienvenidos a todos. We're very happy to be with you. We welcome you all and we thank you for being here. Soy muy agradecido de estar con las líderes de jóvenes, Alanita. I'm very thankful to be with our youth leader, Alana. Con mi esposa Claudia. And Claudia. Y aquí con todos ustedes reunidos, por favor compartan el link para que muchos otros se puedan conectar. Damos la bienvenida a todos los países que se están conectando y estamos con un gozo en nuestro corazón porque nada puede detener que llevemos el nombre de Jesús y el amor de Jesús. And we want to remind you to please share the link so more people can watch this transmission. We want to welcome you all to be part of it and be expectant of what God can do. Puedes tomar el link y a ese amigo que lo tienes, mándale el link y que otro le comparta a otro. Y así mucha más gente puede ver esta transmisión. You can take the link and share it to a friend or a family member and then more people will be able to hear the message that we have for all of you today. Estamos muy agradecidos y ¿por qué no empezamos hablando de Jesús? What about if we start talking about who Jesus is? ¿Qué piensan? What do you think? Yes. So, who is Jesus to me? So, ¿quién es Jesús para mí? Who is Jesus to you? ¿Quién es Jesús para ti? Jesus is my best friend. Para mí, Jesús es mi mejor amigo. Even his word says in Psalms. Aún su palabra lo dice en los Salmos. That he's my companion. Que él es nuestra compañía. That he's my best friend. Que él es mi mejor amigo. Jesus knows me. Jesús me conoce a mí. Jesus knows you. Jesús te conoce a ti. Better than anyone else. Más que cualquier otra persona. Because I'm very important to him. Porque somos y yo soy muy importante para él. Because my life matters to him. Porque mi vida es importante para Dios. And you know, a best friend. Y hablando del mejor amigo. Is someone that loves you. El mejor amigo es alguien que te ama. Just the way you are. Tal y como eres. You don't have to pretend to be someone else. No tienes que pretender ser alguien que no eres. Your best friend loves you for who you are. Tu mejor amigo te ama por quien eres tú. And that is Jesus to me. Y eso es Jesús para mí. He loves me no matter what I do. Él me ama sin importar lo que haga. And he loves me no matter who I am. Y él me ama sin importar lo que hago. And I know that at the end of the day, y sé que al final del día, no one else will love me like Jesus does. Nadie me podrá amar de la misma manera que Jesús me ama. And that is my biggest guarantee. Y esa es mi más grande garantía. You know, and Jesus, Jesús, he's a perfect example of friendship. Él es el mejor ejemplo de lo que es una relación de amigos. Because he carries the best qualities a friend could ever have. Porque él carga las mejores cualidades que un amigo debe tener. Because when you're looking for a friend, porque cuando tú buscas por un amigo, you're looking for good qualities. Buscas que ese amigo tenga buenas cualidades. But not just a friend. Pero no solamente el amigo, a best friend, sino tu mejor amigo. Jesus is loyal. Jesús es leal. Jesus is humble. Jesús es noble. Jesus is honest. Jesús es honesto. Jesus is compassionate. Jesús tiene compasión. Jesus is protective. Jesús te protege. Jesus is faithful. Jesús es fiel. Jesus is kind. Jesús es dulce. Jesus y is loving. Generoso. Él es amoroso. He's forgiving. Él olvida todas las cosas, las perdona. And I could go here all night just describing the characteristics of Jesus. Y creo que podría quedarme aquí toda la noche describiendo las características de Jesús. But you know, he's not only my best friend. Pero quiero decirte que él no solamente es mi mejor amigo. He wants to be your best friend as well. Él quiere ser tu mejor amigo. He is my savior. Él es tu salvador. He is my rock. Él es tu roca. He is my protection. Él es tu protección. He is my savior. Él es tu salvador. You know, for Jesus, para Jesús, when I look at Jesus and I want to describe him, cuando miro a Jesús y empiezo a describirlo, I see him, lo veo a él, as me running to him, como si yo estuviera corriendo hacia él, for safety, para resguardarme. He is my shield.
Él es mi protección. He is my saving strength. Él es el que me da fortaleza. He is my defender. Él es el que me defiende. Yes, that's right. Sí, así es. Because many times, porque muchas veces, everyone else around us, todo lo que está a nuestro alrededor, will leave us. Nos deja. There's nobody to defend us. No hay nadie quien nos defienda. But Jesus, pero Jesús. But Jesus always comes through. Pero Jesús siempre va a estar ahí. No matter what the circumstances are. No importa qué circunstancias estés batallando el día de hoy. Jesus always comes through. Jesús siempre va a llegar. At the perfect time. Al lugar, al momento adecuado. At the perfect moment. Al momento perfecto. That's why he's my savior. Por eso es que él es mi salvador. He's also my healer. Él también es mi sanador. The word says that our Lord, la palabra dice que nuestro Señor, he heals us. Nos sana. He heals the brokenhearted. Sana los corazones cuando están afligidos. And he bandages their wounds. Y él cubre sus heridas. He bandages our wounds. Él cubre nuestras heridas. And we have so many of them. Y si nos ponemos a pensar, tenemos tantas heridas. So many wounds. Tantas heridas. And sometimes they just keep building up and building up and building up. Y muchas veces esas heridas se acumulan y se siguen acumulando. And then those wounds have a cut. Y algunas veces esas heridas tienen cortes. But then Jesus comes. Pero Jesús viene a ti. Jesus comes and puts a bandage. Jesús viene y pone una curita on that wound. En esa herida que tienes. And you know, when I was thinking who Jesus is to me, y cuando estaba pensando quién es Jesús para mí, I was thinking of being stuck in an elevator. Estaba pensando en un momento en que estuviera atrapada en un ascensor. I was thinking that when you get stuck in an elevator, pensaba qué pasa cuando estás atrapado en un ascensor. You have no way out. Y no tener salida. You press a button. Tú presionas un botón. And you press 35th floor. Y tú presionas el piso número 35. And then you get stuck on the ninth floor. ¿Y qué pasa si te quedas atrapado en el piso noveno? And then you're stuck. Y quedas ahí sin poder salir. You're stuck in this elevator. Estás ahí atrapado en ese ascensor. And you have no way out. Y no tienes cómo salir de allí. And you start panicking. Y te empiezas a asustar. And you start getting scared. Y te entra un pánico en tu corazón. And fear comes to you. Y viene miedo a ti. And you don't know what to do. Y no sabes qué hacer. But all of a sudden, pero de repente. But all of a sudden, pero de repente. Your best friend comes. Tu mejor amigo llega. Your best friend comes for the rescue. Tu mejor amigo llega a rescatarte. Your best friend comes and opens that elevator door. Tu mejor amigo llega y abre esa puerta de ese ascensor. Your best friend comes and puts light into the darkness of the elevator. Tu mejor amigo llega y al abrir la puerta entra la luz a ese elevador. Your best friend comes. Tu mejor amigo llega a ese momento. And he heals that fear that you had inside of being stuck in that elevator. Y sana ese miedo producto de haber estado encerrado en ese elevador. Yeah, that's Jesus. Ese es Jesús. That's what Jesus can do for you. Eso es lo que Jesús puede hacer por ti y por mí. Jesus is my best friend. Jesús es mi mejor amigo. Jesus is my savior. Jesús es mi salvador. And Jesus is my healer. Y Jesús es mi sanador. And today he wants to be yours as well. Y hoy él quiere ser tu sanador y tu salvador también. Because Jesus, porque Jesús, is the name above all names. Es el nombre sobre todo nombre. And if you don't know Jesus today, y si tú no sabes quién es Jesús hoy, that's just a few descriptions of who Jesus is to me. Esto fue una corta descripción de lo que Jesús es para mí. And who Jesus can be for you. Y de lo que Jesús puede ser para ti. Jesús es una persona. Jesus is a person. Él vivió, él vive y él siempre vivirá. He's alive, he lived before and he will always live. Él es mi refugio, él es el que cuida de mi ansiedad y de mi depresión. He's my refuge. He's the one that takes care of my depression and my anxiety. Y en este momento me gustaría que visualizaras aquellas circunstancias cuando te has sentido solo y triste. And in this moment I would like you to bring to memory those circumstances in which you have felt alone and anxious. Para mí venía la imagen, el momento como cuando estás en una tormenta con mucha lluvia. To me, this image came to my mind where you're in the middle of a storm with a lot of rain falling down. Y en esa lluvia no solamente hay lluvia, sino
truenos, ahí es una tormenta muy fuerte que representa todos los problemas. And in the midst of that rain, there's like thunder and noise, and all that represents all the problems you may be going through. Y cerca hay una montaña. And close by there is a mountain. Y en esa montaña hay una cueva. And in the mountain there is a cave. Y de repente ves dos brazos que te están extendiendo la mano a ti. And suddenly you see two arms that are extending to reach to you. Para mí Jesús es ese refugio de esos brazos que están en la cueva. To me Jesus is like that refuge in the midst of a storm. Y lo único que quiero es correr a esos brazos, alcanzar los brazos y aferrarme a él. And what I want to do in that moment is just run towards those arms and get close to him. Y cuando me aferro a él, lo inmediato que siento en mi corazón es consuelo. And as soon as I reach to him and hug him, what I feel right away is comfort. Porque él te consuela, porque él te conoce. And he comforts you because he knows you. Él sabe exactamente la tormenta por la que estás pasando. He knows exactly the storm that you may be going through. Él sabe los pensamientos que tú tienes ahora mismo. He knows the thoughts that have run through your mind right now. Él te ha extendido los brazos por muchos años. He has extended his arms to you for many years. Pero los brazos siguen ahí esperando por ti para darte consuelo. But regardless of how long time has passed, his arms are still extended. Cuando estás, to give you comfort. Cuando estás en esa cueva y sientes ese abrazo, viene el consuelo y te sientes protegido. When you reach to that refuge and you reach to those arms, you feel protected. Es como si un león te protegiera. It's like almost like a lion is guarding you. Imagínate un león que no deja que nada te pase. Imagine you being guarded by a lion that won't let anything touch you. Y así la tormenta continúe, así la lluvia continúe, así los truenos continúen. And even though the storm is still going and the thunders are still loud. Y puede que duren toda la noche. And it could be that the storm goes all night around. Al amanecer Jesús sigue estando contigo. When the morning comes, Jesus is still with you. Y cuando amanece y ves la luz, hay esperanza en tu corazón. And when the morning comes and you see the light, hope arises in your heart. Muchos hemos andado en oscuridad, en perdición. Many of us have walked in darkness and lack of order. Muchos hemos caminado alrededor de esa montaña y no hemos querido ver los brazos extendidos. Many of us have been in the midst of the storm, walking around a mountain and seeing those arms extended. Pero déjame decirte que en esta noche esos brazos siguen extendiendo para ti y para mí. But let me tell you, those arms are still extended to reach to you. Jesús te abraza, te consuela, te protege, te da esperanza y te da una nueva luz. Jesus hugs you. Jesus comforts you. Jesus gives you that hug and he gives you light. No importa si en tus generaciones pasadas has tenido dolor, has tenido muerte. Doesn't matter if through your generation or past generations you have felt or you have experienced pain. Con Jesús tienes la garantía que siempre va a haber una luz. With Jesus, you have the hope that light will always come. Quizás ahora tú estás pasando por una tormenta. Maybe right now you're going through a storm. Pero ¿sabes quién es Jesús? Do you know who Jesus is? El que está caminando contigo. He is the one that's by your side. El que te ama. The one that loves you. El que te protege. The one that protects you. El que te da esperanza. The one that gives you hope. Para continuar. To continue on. Y si durante este tiempo de la pandemia has perdido la esperanza. And if during this time of the pandemic you have lost hope. Jesús te quiere decir, aquí estoy. Jesus wants to tell you, I haven't gone anywhere. I'm here with you. Solo para ti. Only for you. Y quiero hablar hoy contigo. And I want to talk to you directly. Jesús es una persona real. Jesus is a real person. Jesús está acá. Jesus is here with us. Y Jesús quiere ir a tu corazón. And Jesus wants to enter into your heart. Así que sigamos conectados en esta noche. So let's keep connected tonight. Sigamos conectado a lo que Jesús quiere hacer. Let's connect to what Jesus wants to do. Vamos a ir con nuestras presentadoras a algo muy especial que tenemos.
We want to go with Julia and Melina, who you met in the beginning of this transmission. Y te pedimos que no te desconectes, que sigas compartiendo este link. And we ask you to not disconnect and to continue sharing this link. Muchos años atrás, mi vida no tenía valor. Years ago, I felt like my life had no worth. Pero Jesús me dio una oportunidad. But Jesus gave me an opportunity. Y Él es mi refugio, el refugio que quiere ser para ti. And He was the refuge I needed at the right moment, just as He wants to be it for you. Estamos hablando de quién es Jesús. We're talking about who Jesus is. Así que sigue conectado y seguimos en la transmisión. So continue connected, don't move anywhere, and we are going to go with our live program. Wow, amazing. We're learning who Jesus is for us. Maravilloso, asombroso. Hemos aprendido, hemos visto un poco de lo que es Jesús para nosotros. He is so many things. Él es tantas cosas. And one of the biggest ones is that He is love. Y una de las cosas más grandes es que Él es amor. And we just want to remind you to put down your petitions because we're here for you in this closing. Y queremos recordarles que por favor pongan sus peticiones abajo en los comentarios. Vamos a estar orando por ustedes. We will be reading them and we will be praying for them. Y vamos a estar orando por ustedes. Julia, tengo algo que decirte. I have something to tell you. Resulta que lanzamos el reto del Evangelio Cambia un domingo hace más o menos 3 semanas. So we launched this this Gospel Changes Challenge about 3 weeks ago on a Sunday. Yes, it was on Sunday. Y la verdad, el apoyo que recibimos de toda la iglesia y de personas de todo el mundo fue mucho más grande de lo que esperábamos. And truthfully, the support that we received from all the church and many other people around the world was just more than we expected. Pero hoy queremos hacer un reconocimiento muy especial. But today we want to give recognition, a very special recognition. Queremos hacer un reconocimiento a una persona. We want to give recognition to one person. Que, Julia, nosotros lanzamos el reto del Evangelio Cambia un domingo. We launched the Gospel Changes Challenge one Sunday. Y cuando acabamos la transmisión. And when the transmission was over. Te lo aseguro, a la hora ya teníamos el video de esta persona en nuestro buzón. In the same hour, we already had the video of this person. Obviamente, nuestros pastores, nuestros padres espirituales fueron los primeros quienes hicieron su video. Obviously, our spiritual parents and leaders were the first people to make these videos. Pero hoy queremos reconocer a esa persona que tuvo la primera iniciativa de enviar el video. But today we want to give recognition to this person that was the first one to initiate, to have the initiative to make this video. Julia, ¿tienes alguna pista de quién puede ser? She asked me if I have any idea who could be. No, tell us. Bueno, los dejamos con el video. El primer video que recibimos es el video de nuestro querido hermano Jesús David. Muchas gracias para ustedes. We leave you with this Buenas video, tardes. Which is hermano Jesús. Posiblemente usted lo sepa, pero si no lo sabe, le cuento que hace 40 años, en una prisión de Inglaterra, yo le pedí a Dios que si quería ayudarme, como siempre lo había hecho, esta vez me cambiara. Yo no quería ser el mismo de siempre. Y Él me escuchó. Y el Espíritu Santo lo hizo de una forma maravillosa. Hoy yo le ruego a usted que no espere a estar en una situación igual o peor. Pídale a Dios que le cambie su vida, diciendo: Padre mío que estás en los cielos, perdona todos mis pecados, cámbiame. Y escribe mi nombre en el libro de la vida para siempre. Te lo suplico en el nombre del Señor Jesús. Señor Jesucristo, tú eres mi Salvador y Señor de hoy en adelante. Que Dios les continúe bendiciendo. Jesús David, acepto el reto del Evangelio Cambia. Okay, we're back. Estamos muy felices de saber quién es Jesús. We're very excited to know who Jesus has been
for all the people. Los saludamos a todos los que siguen conectados y les pedimos que compartan. Estamos muy agradecidos. We're very thankful and thank you for sharing and thank you for sending those videos. Y hay muchas preguntas que tenemos de Jesús. And there are many questions we have about who Jesus is. Quizás tú tienes muchas preguntas o tienes peticiones. Puedes enviarlas en los comentarios y en el tiempo más adelante te los vamos a poder contestar. Maybe throughout this live this live video, there are questions that you have or there are petitions that you want to ask us to pray for. That's why the comments are there for you to put your petitions or put your questions. ¿Qué otras preguntas tenemos de Jesús, Alanita? What other questions do we have about who Jesus is, Alana? What can Jesus do for you? I think that's a very important question today. A question we often have is what Jesus can do for me or what Jesus can do for you. Because sometimes people don't know. Because perhaps some people don't know. They say, okay, but they presented me who Jesus is. Ellos dicen, bueno, ellos me han presentado a Jesús, but now what? Pero ahora qué? ¿Qué puede hacer él por mí? What can Jesus do for me? ¿Qué puede Jesús hacer por mí? What can Jesus do for you? ¿Qué Jesús puede hacer por ti? What can Jesus do for you, Capi? ¿Qué puede hacer Jesús para ti? A mí inmediatamente se me viene la situación que estábamos narrando al principio. Immediately when I ask myself that situation that we were talking about in the beginning comes to my mind. En donde hay tenemos tormenta, tenemos dificultad, tenemos problemas. I vision that storm, that difficulty, that circumstance. Y en esas circunstancias donde nuestra vida corre peligro. And in that circumstance where our life is in danger. Nos preguntamos, ¿será que Jesús puede hacer algo por mí? We ask ourselves, Jesus, can you do something for me? O se me vienen las situaciones de desesperación o angustia, ansiedad. Or those situations in which we feel anxious or we are worried come to our lives. Donde se han perdido todas las esperanzas. Where we feel that we have lost all hopes. Donde como en este tiempo nos sentimos encerrados. Where in like times like this we feel like we are trapped in that elevator. Nos sentimos que de un día para otro nuestra vida cambió y no tuvimos control. We feel like one day to the next our life changed and we lost control. Y nos preguntamos, ¿será que Jesús puede hacer algo por mí? And we ask ourselves, Jesus, can you do something for me? Te quiero decir, Jesús te puede salvar. I want to tell you, Jesus can save you. Todos nos hemos extraviado, todos hemos cometido errores. We have all made mistakes. We have all gone the wrong way in one moment in our lives. Quizás hayamos fracasado, quizás hayamos cometido errores que no debimos hacer. Perhaps we failed, perhaps we made a mistake we shouldn't have done. Pero Jesús te quiere salvar. But Jesus wants to save you. Dice la palabra que porque Él cargará con todos los pecados de ellos. The word of God says that He will carry all our sins. De ellos, de los tuyos, de los míos, de todos. He says of them, of our families, of people around the world, everyone. Porque todos en algún momento en nuestras vidas habíamos mentido, habíamos robado, habíamos algo que no debíamos hacer. Because all of us in a moment in our lives have made something we were not supposed to do. Pero sabes que Jesús te puede salvar. But you know what? Jesus can and wants to save you. Y Jesús te va a salvar hoy. And Jesus could save you today. Quizás por mucho tiempo se nos convierte en una religión. Maybe for a long time we think of Jesus as religion. Y decimos, ¿será que esto es todo de Jesús? And we ask ourselves, is this everything there is to Jesus? Pero Jesús es una persona. But Jesus is a person. Que quiere caminar contigo. That wants to walk with you. El día de hoy. Today. Es una gran oportunidad. Is a great opportunity. Para todos los que estamos acá. For those that are, for everyone that is here present. De conocer a esta persona. To know that person. De conocer al nombre sobre todo nombre. To know that name which is above all names. Que es Jesús. Which is Jesus. Y Alanita, yo tengo otras preguntas. Yo me pregunto más, ¿qué más puede hacer Jesús por mí? But Alana, I have other questions. What else can Jesus do for you? Love. Jesus is love. That's such a powerful word. Love is such. El amor es una palabra muy poderosa.
What can Jesus do for you and I? ¿Qué puede hacer Jesús por ti y por mí? Is love. Amarte. You know, many times, muchas veces, we look for love, buscamos amor everywhere else. En todos los lugares, en todas partes. We look for love with so many things. Buscamos amor en tantas cosas. With people. Buscamos amor en gente. Because we haven't found that true love. Porque no hemos encontrado aquello que nos llene completamente. But Jesus. Pero Jesús. Jesus is our true love. Jesús es nuestro amor verdadero. And his word says. Y su palabra dice. That nothing. Que nada, nothing, nada can separate us, nos puede separar from his love, de ese amor. And I think that's so powerful. Y eso es tan poderoso. Because no matter what we do, porque no importa lo que hagamos, no matter how many times we fail him, no importa cuántas veces le fallemos, no matter what our past is, no importa cómo fue nuestro pasado, no matter our mistakes, no importa cómo son nuestros errores, Jesus loves me. Jesús te ama. Jesus loves you. Jesús me ama. Jesus loves you. Jesús te ama. He already paid a price on the cross. Él ya pagó un precio muy alto en la cruz. He already paid that price that you and I. Él ya pagó ese precio que tú y yo. So that you and I can be loved. Para que tú y yo seamos amados. You know, I know there's a Bible verse a lot of people know, and it's in John 3:16. Hay un verso en la Biblia que mucha gente conoce y está en Juan 3:16. And it says that God loves us so much. Y dice que Jesús o que Dios nos amó tanto. God loves us so much. Dios nos amó tanto. That he gave his only son. Que dio la vida de su único hijo. For you and I. Por ti y por mí. And that is so powerful. Y eso es muy poderoso. Because now that I have kids. Porque ahora que yo soy mamá, I'm like, wow, imagine giving your only son. No me imagino dar mi único hijo. Just for love. Solo por amor. But that's God's love. Pero así es el amor de Dios. That's why I want you to understand today. Así que yo quiero y le pido a Dios que entendamos hoy. That that's how great God's love is. Que ese es el cuán grande es el amor de Dios. Jesus's love. Y quiero decirte que el amor de Jesús. It covers all multitudes of sins. Cubre toda la multitud de pecados y errores. So your sins. Así que tus pecados, my sins, mis pecados, Jesus's love, el amor de Jesús, covers them all, los cubre todos. And you know, love, y quiero decirte que amor, it's more than just words, es más que solo palabras. Love is action. El amor trae consigo acciones. And Jesus took action, y Jesús tomó acciones, by leaving his throne, dejando su trono, and coming to this earth, y viniendo a esta tierra, to pour his love on you and I, para derramar su amor sobre ti y sobre mí. And you know, love is not a feeling. Y saben, amor no es un sentimiento. Because perhaps you're thinking love is a feeling. Porque quizás ustedes asocian el amor con un sentimiento. But it's a choice. Pero amor, el amor es una decisión. And Jesus wasn't forced to love us. Y Jesús, a Jesús nadie lo obligó a que nos amara. He chose to love us. Él escogió amarnos. With nails on that cross. Con esas puntillas en la cruz. He chose to love you and I. Él escogió amarte a ti y amarme a mí. He loves you, Andrés. Él te ama, Andrés. And Jesus took you out from the darkness. Y Jesús te sacó de la oscuridad para traerte a la luz. And just how he did with you, y así como Él lo hizo contigo, he's gonna do it with all the people watching. Él lo va a hacer con toda la gente que en este momento está viendo. Jesus loves you. Jesús te ama. Jesus makes new creatures. Jesús hace nuevas criaturas. And you're wondering, what do you mean new creatures? Y te puedes estar preguntando, ¿qué es eso de ser una nueva criatura? You know, his word says, su palabra dice, that if we are in Christ, que si estamos en Jesús, we are new creatures. Somos unas nuevas criaturas. It says that the old has passed, dice que las cosas viejas pasaron, and the new has come. Y que cosas nuevas han llegado.
Like, I want you to understand this today. Quiero que entendamos esto hoy. So the old has passed. Las cosas viejas ya pasaron. And the new has come. Y las nuevas ya están aquí. So perhaps you were bitter before. Así que si quizás tú fuiste amargado antes. Perhaps you were angry before. Si quizás tú estabas lleno de rabia. Perhaps you felt lonely. Sí, quizás te sentiste solo. Perhaps you felt depressed. Sí, te sentiste deprimido. Perhaps you didn't have financial stability. Quizás estabas pasando por una situación de necesidad financieramente. But his word says, su palabra dice, that in Christ, que en Cristo, we are new creatures. Somos nuevas criaturas. This means we are now joyful. Eso quiere decir que ahora tenemos gozo en nuestro corazón. This means we are now blessed. Dice que ahora somos bendecidos. This means that we are now new in him. Dice que ahora somos nuevos en él. His word also says that my old self, su palabra también dice que ese hombre viejo, so me, Alana, o sea, yo, Alana, him, Andrés, Andrés, her, Claudia, Claudia, we have been crucified. Ese viejo hombre fue crucificado. And it's no longer me, y ya no define quién soy yo. But Christ that lives in me. Pero el Cristo que vive en mí. So say wherever you are right now. Así que quiero decirte que donde estés en este momento. Just tell yourself. Dite o di esto a ti mismo. And put your name there. Y pon tu nombre en ese lugar. And say it's no longer Alana. Dice, di conmigo, no es Alana. But it's Christ who lives in me. Pero ahora es Cristo el que vive en mí. And I am now a new creature. Ahora yo soy una nueva criatura. You are now a new creature, Andrés. Andrés, ahora tú eres una nueva criatura. Así es, por el amor de Jesús. That's right. Through the love of Jesus. Y en ese momento viene a mí la vida, cómo era mi vida sin Jesús. And right now I can see how was my life without Jesus. Era una vida de soledad, una vida que no tenía propósito. And it was a life full of loneliness and a life that didn't have purpose. Pero te quiero decir una cosa, Jesús te quiere dar propósito en tu vida. But I want to tell you something, Jesus wants to give you purpose. Y Jesús quiere que tengas una vida en abundancia. And Jesus wants you to have an abundant life. ¿Qué quiere decir eso? Que disfrutes tu vida porque es una sola. What does that mean? That you could enjoy your life because you have one only life. No puedes repetir la vida, es una sola. You cannot repeat your life. There's only one chance. Solo es un chance, solo es una oportunidad. It's just one opportunity. Y él quiere que vivas caminando de su mano cada día con gozo. And he wants you to live every day of your life walking, holding his hand with joy. En algunos momentos nos dejamos desviar nuestro norte por pequeños detalles. Sometimes we lose our north because of little details. Pero caminando de la mano de Jesús. But if we hold onto his hand. Él quiere hacerte ver la vida de una manera diferente. He desires to make you look at life in a different way. A él no le importan tus errores. He doesn't care about your mistakes. Él te quiere ayudar a corregir tus errores. He wants to help you so you can get better at different things. Como lo está haciendo conmigo y con cada uno de los que estamos acá. Just as he's doing it in my life and in any of our lives. ¿Sabes qué puede hacer Jesús por ti? You know what Jesus can do for you? Te puede dar una vida real. He can give you a real life. Una vida donde puedas caminar tranquilo con la mano de él. A life in which you can walk trusting him. Él no es religión. Jesus is not religion. Él es una persona viva. He's a person that is alive. ¿Y sabes qué más Jesús puede hacer por ti? And I want to tell you what else Jesus can do for you. Él puede escuchar ahora mismo lo que tú necesitas. Right now he can hear what you need. Él sabe que estás cansado de una vida con vacío. He knows that you're tired about having a life full of emptiness. ¿Sabes qué puede hacer Jesús por ti? You know what Jesus can do for you? Te puede llenar el corazón en esta noche. He can fill up your heart tonight. Yo me pregunto, ¿qué más puede hacer Jesús por mí, Claudia? And I keep asking myself, what else can Jesus do for me? ¿Qué más puede hacer por mí, Jesús, Alanita? What else can Jesus do for us, Alana? Wow, Jesus is great. Jesus is great. Jesús es maravilloso. But you know what? Jesus today, Jesús hoy, wants to tell you, quiere decirte, that he can give you hope. Que él te puede, que él quiere darte esperanza. Yes, that's right, hope. Sí, esperanza. Because many times, porque muchas veces, we lose our hope.
perdemos nuestra esperanza. Or many times we never even had any hope. O muchas veces tenemos circunstancias en la vida en que no tenemos esperanza. But whatever your struggle is today, pero lo que sea por lo que estás pasando el día de hoy, whatever your circumstances today, lo que sea o cualquiera que sea tu circunstancia de Jesus hoy, is telling you, Jesús te está diciendo that there is hope, que hay esperanza, that there is hope in him, que en Él hay esperanza. Because perhaps nobody knows your struggles. Porque quizás nadie a tu alrededor sabe por lo que estás pasando. Because perhaps nobody knows your weaknesses. Porque quizás nadie puede ver detrás de tu pantalla de tus debilidades. But he does. Pero Él las conoce. And he wants you to know today. Y Él quiere que tú sepas hoy that there is hope. Que hay esperanza para ti. His word says. Su palabra dice. Everything. Que todo, everything, absolutamente todo, is possible, es posible for the one who believes, para aquel que cree. So today you just gotta believe. Entonces lo único que debes hacer hoy es creer. Yes, that's simple. You just gotta believe. Sí, es así de sencillo. Solo tienes que creer. You just gotta believe. Tienes que creer that perhaps that son or daughter that doesn't believe in God, que quizás esa hija o ese hijo que está extraviado o perdido, and perhaps they're in the world right now, que quizás están en el mundo y no creen en nada. You gotta believe. Tienes que creer that they will come to Christ, que ellos van a llegar a Jesús, because there is hope, porque hay esperanza. You gotta believe. Tienes que creer that your family will be restored, que tu familia va a ser restaurada. You gotta believe. Tienes que creer that your financial situation, que tu vida financiera will be restored, va a ser restaurada. You gotta believe. Debes creer that sickness, que esa enfermedad will be healed, será sanada. You gotta believe. Debes creer, because there's hope, porque hay esperanza. Jesus brings hope. Jesús trae esperanza. And say to yourself wherever you are right now, Jesus brings hope. Y quiero decirte que no sé en qué puedas estar pasando en este momento, pero Jesús te quiere dar esperanza. No, Jesus also. Jesús también restores, restaura. And you may be asking how does he restore? Y puedes preguntarte qué es eso de restaurar. But I want to tell you today, quiero decirte hoy that Jesus, que Jesús, he came, él vino to restore your relationship, él vino para restaurar tu relación with the Father, con el Padre. Because perhaps you didn't have a relationship at all, porque quizás tú no tenías una relación ninguna. Or perhaps your relationship was like broken in some sense. O quizás tu relación con Dios estaba rota de cierta forma. But Jesus is so great. Pero Jesús es tan maravilloso. And he came today, que Él vino hoy. To restore your relationship with the Father. Porque Él quiere restaurar tu relación con Dios el Padre. And by restoring your relationship with the Father, y para restaurar tu relación con el Padre, by restoring your relationship with the Father, o restaurando tu relación con el Padre, he will restore you, Él te restaurará a ti, he will make you strong, te hará fuerte. His word says that he will make you strong, he will restore you, and he will make you firm. La palabra de Dios dice que Él te restaura, que Él te hace fuerte y te hace inamovible. He will restore your household, Él restaurará tu casa, he will restore your family, Él restaurará tu familia, he will restore anything that needs to be restored in your life. Él restaurará cualquier cosa que necesite ser restaurada en tu vida. But you gotta believe. Pero debes creer. You gotta believe, Andrés. Tienes que creer, Andrés. You gotta believe. Es necesario creer. Es necesario creer. ¿Sabes qué más Jesús puede hacer por ti? ¿Sabes qué más puede? Do you know what else can Jesus do for you? Jesús cambia nuestra forma de pensar. Jesus can change the way we think. Él cambia la forma de pensar no para imponerte con obligación lo que Él piensa. He changes the way we think, not to impose on you what he wants you to believe in. Pero Él cambia la forma de pensar para que puedas lograr el propósito para el cual viniste aquí a la tierra. Way we think, so we can fulfill the purpose for which we came on earth. ¿Sabes qué Jesús puede hacer por ti? Él cambia todas las emociones de tu corazón. Do you know what Jesus can do for you? He can restore and change all the feelings of your heart. Las que no te han permitido vivir una vida con propósito. Those emotions that come and go and that have not allowed you to live a life with purpose. ¿Sabes qué más puede hacer Jesús? You know what else can Jesus do for you? Él te puede mostrar el camino. He can guide you.
into the path. Dice la palabra, Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. The word of God says He is the truth, He is the way and He is the life. No importa cuántas veces hayas fracasado. Doesn't matter how many times you have failed. No importa cuántas veces te hayan dicho que no es posible. Doesn't matter how many times you have heard that it's not possible. Toma la mano de Jesús y Él te va a mostrar que sí es posible. Reach out to Jesus and hold His hand and He will show you the path to make it possible. Por muchos años experimenté esa sensación de vacío. For many years I experimented that sensation of emptiness. No lo llenaba nada. Nothing could fill it up. No lo llenaban las drogas. Drugs couldn't fill it up. No lo llenaba el alcohol. Alcohol couldn't fill that emptiness. No lo llenaba el propio dinero que trataba de hacer. Money could not fill that emptiness in me. Pero ¿sabes qué hace Jesús? But you know what Jesus can do. Él cambia tu corazón. He changes your heart. Para que con tu corazón. So that with that heart. Puedas tener una vida con propósito. You can have a life of purpose. Y hoy Él te está hablando. And today He's talking to you. No te preocupes por lo que estás sintiendo ahora. Don't worry for whatever you may be feeling right now. Ese es el principio de una vida con Jesús. That is the beginning of a life with Jesus. No importa lo que hiciste ayer. Doesn't matter what you did yesterday. Ahora es el principio de un cambio con Jesús. Today is the day to begin to change with Jesus. ¿Qué más puede hacer Jesús por mí, Claudia? What else can Jesus do for me, Claudia? ¿Qué más puede hacer por mí, Jesús, Alanita? What else can Jesus do for me, Alana? Y lo primero que se me viene es sanidad. And the first thing that comes to mind is healing. Y yo quiero preguntarte, ¿alguien de tu familia o alguna persona ha sido sano por Jesús? And I want to ask you, has anybody in your family or have you been healed by Jesus? Quizás lo has obviado y has dicho, sí, Jesús sana. Maybe you have taken it as something rhetoric, saying, yeah, Jesus can save. Pero te quiero decir, Jesús hoy te puede sanar. But I want to tell you, Jesus can save you today. Jesús puede sanar el cáncer. Jesus can heal cancer. Jesús puede sanar toda enfermedad del corazón, del espíritu y del alma. Jesus is able to heal any illness from the heart, from the mind, from the soul, from the body. Jesús es el mejor doctor y el mejor psicólogo. Jesus is the best psychologist. He is the best doctor. No importa lo que te hayan dicho los doctores. Doesn't matter what doctors have said to you. No importa lo que tú hayas creído por tanto tiempo que tienes. Doesn't matter whatever you have believed you've had for so long. No importa si tienes el virus. Doesn't matter if you have COVID-19. Jesús sana toda enfermedad. Jesus heals every illness. En los tiempos de antes Él lo hacía, dice la palabra. Jesús sana toda clase de enfermedades y dolencias. Jesus did it on His days on earth. The word says that He heals every kind of illness or sickness. Y te quiero decir que eso no es solo para los tiempos de la Biblia. And I want to tell you that that's not only for the times of the Bible. Eso no fue para hace miles de años. That was not for 1,000 or 2,000 years ago. Jesús está sanando hoy. Jesus is healing today. Y solamente está necesitando. And the only thing He's looking for que tú permitas is that you can allow Him que Él entre a tu corazón. To enter into your heart and into your life. Hay muchas preguntas de qué más puede hacer Jesús por mí. There's so many questions about what else can Jesus do for me. Podríamos llevarnos aquí 3, 5, 8 días. We can talk about what can Jesus do for us 3, 4, 5 days. Pero en esta noche yo quiero preguntarle a Lanita, ¿qué más Jesús puede hacer por ti? But I want to ask you, Alana, what else can Jesus do for you? So now that Jesus changed us, ahora que Jesús nos cambió, now that Jesus healed us, ahora que Jesús nos sanó, now Jesus wants to cleanse us. Ahora Jesús quiere limpiarnos. Jesus wants to cleanse you. Jesús te quiere limpiar a ti. Jesus wants to cleanse us from all our sins. Jesús quiere limpiarnos de todos nuestros pecados. Not just one sin or two or three. No solamente un pecado, dos o tres. From all our sins. Él quiere sanar, limpiarnos de todos nuestros pecados. And His word says, y su palabra dice, that if we confess, que si confesamos, that if we confess, que si lo decimos, our sins, nuestros pecados,
He is faithful and righteous. Él es fiel y justo. To forgive us. Para perdonarnos. And that is our biggest guarantee. Y esa es nuestra mejor garantía. Because today all you have to do. Porque lo que necesitas hacer el día de hoy simplemente. All you have to do. Lo que debes hacer. Is confess. Es confesar. His word says it. Su palabra lo dice. His word is real. Su palabra es real. His word is life. Su palabra es vida. It says if we confess. Dice su palabra que si lo confesamos. All our sins will be erased. Todos nuestros pecados serán perdonados. And Jesus wants to cleanse you today. Y Jesús quiere limpiarte hoy. With his blood. Con su preciosa sangre. Yes, with his blood. Sí, con su sangre. It's not just any blood. No es cualquier sangre. It's not just any blood. No es cualquier cosa. It's his blood. Es la sangre de Jesús. It's powerful. Esto es poderoso. And I invite you when you're home alone. Quiero invitarte allí en tu casa. To look for Bible verses. Que busques versículos de la Biblia. If you're not familiar with the Bible, si no te has familiarizado con la Biblia, look up verses of healing, verses of cleansing, verses of restoring. Busca por esas palabras de la Biblia que hablan de la limpieza que él quiere hacer en tu vida, de su restauración, de su sanidad. And declare that upon yourself. Y decláralo sobre tu vida. Declare that upon your family. Decláralo sobre tu familia. Declare that upon your generations. Decláralo sobre tus generaciones. Because today, porque hoy, something new starts in you. Algo nuevo comenzará en tu vida. Today there is hope for your life. Hoy hay esperanza para tu vida. Today we're declaring. Hoy estamos declarando. That all those generational chains. Que todas esas cadenas generacionales. That you have been carrying with you for years and years. Que has estado cargando por años y años. Are broken in the name of Jesus. Son rotas en el nombre de Jesús. You just gotta believe. Debes creerlo. You just gotta confess. Debes confesarlo. You just gotta hold on to God's promise. Debes creer que las promesas de Dios son reales. Because by the end of the day, porque al final del día, that's your biggest guarantee. Esa es tu mayor garantía. God's promises. Las promesas de Dios. And I think we have one more thing of what Jesus can do for us. Inmediatamente cuando estaba compartiendo a Lanita. Immediately when Alana was sharing what she was saying, y nos llevaba a buscar versos de la Biblia, and she was motivating us to seek for Bible verses. Algo que nos sucede cuando vamos a la Biblia. Something that happens to us when we seek in the Bible. Es que encontramos cosas y decimos, eso lo decía mi mamá. Is that we find certain things that we have heard from our parents. Porque ahí se encuentra la verdad en la Biblia. And it is because that's the truth, and that's where we can find the truth. Ahí se encuentra quién es Jesús. We can know who Jesus is in the Bible. Ahí se encuentra qué puede hacer Jesús por ti. In the Bible, we can find what can Jesus do for me. Y yo quiero decirte que Jesús no es como esos amigos que te deja botado. And I want to tell you that Jesus is not like those type of friends that will leave you hanging. Muéstrame en la mano cuántos dedos tienes. 5 dedos. ¿Cuántos amigos tienes? Look at your hand and count how many friends do you have. Quizás uno tiene 1, 2, or 3, pero muchos, en cualquier error que cometas, te van a botar. Perhaps you say I have 2, 5, 10, but many of them in different times in your life, upon your mistakes, they will leave you. Pero Jesús es el amigo que te da oportunidades. But Jesus is the friend that even if you fail, he gives you a new opportunity. Y hoy te quiere dar una nueva oportunidad. And today he wants to give you an opportunity. La palabra dice que él vino para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. The Bible says that he came to give sight to the blind and to give and for those that thought they could see to show them they were blind. ¿Qué nos quiere decir? Que nos quiere dar una nueva oportunidad, una nueva visión. What does this mean? That Jesus wants to give us a new opportunity. He wants to give us a brand new vision. Porque él sabe que estamos cansados con lo que ya hemos visto. Because he knows that we are tired of seeing the same thing. Y él ha venido para darnos una nueva forma de ver. And he has come to give us a brand new way of looking at life. Cuando nos levantamos sin Jesús, nos levantamos y empezamos a quejarnos de todo. When we get up without Jesus, we start complaining about everything. Pero con Jesús, cuando te levantas, tú ves el día con los colores de la creación.
But with Jesus, when you get up in the morning, you will be, you are able to see the day with the colors of creation. Estábamos ciegos, pero Jesús nos quiere dar vista para ver lo nuevo, para verlo a Él. We were blinded, but now Jesus wants to give us a brand new sight so we are able to see things differently. Muchas veces nos levantábamos sin Jesús, íbamos derecho al alcohol, a la droga. Many times that we got up without Jesus, having Jesus in our lives, the first thing we reached to was alcohol or drug. Pero Jesús te quiere decir el día de hoy que no necesitas de eso, solo necesitas de Jesús. But Jesus wants to tell you today, you don't need none of that. The only thing you need is Jesus. ¿Y qué más dice la palabra? Que a los que son, a los que creen que ven, Él les quiere enseñar, los quiere volver ciegos para darles algo que es real. What else says the word? It says that for those that thought they had a vision, God wants to get them blinded so they're able to restore their real vision and give them new purpose. Yo te quiero decir que si tú piensas que has encontrado el propósito sin Jesús, I want to tell you today that if you feel or you think that you have found a purpose in life without Jesus, hay algo mucho mejor con Jesús. There's something even better than that you thought you found. Si te sientes realizado con lo que tienes sin Jesús, if you feel like you have accomplished everything and you don't have Jesus, Él quiere que camines de su mano para ver lo nuevo al lado de Él. He wants you to walk by His side to give you a brand new vision of what He has planned for you. Jesús es un amigo. Jesus is a friend. Y el amigo que te ama hace todo por ti. And that friend that loves you above anything will be able or will is willing to do anything for Ese amigo lo quiere hacer hoy por ti. That friend wants to do that for you today. You know, and as Andres was talking, and as Andres mientras Andres hablaba, I was thinking, pensaba, that when we're in the world, que nosotros estamos en el mundo, it's like we're walking, es como si estuviéramos caminando, blindfolded, con una venda en los ojos. And when you're blindfolded, you can't see anything. Y cuando tenemos una venda en nuestros ojos, sencillamente no podemos ver nada. When you don't have Jesus, cuando no tenemos a Jesús, you're just walking, estamos caminando, and you're not able to see what Jesus can do. Y no eres capaz de ver lo que Jesús está haciendo a tu alrededor. Because you have a blindfold on you. Porque sin darte cuenta tienes una venda en tus ojos. But today Jesus wants to take that blindfold out. Pero hoy Jesús quiere quitar esa venda de tus ojos. Jesus wants to take that blindfold out. Jesús quiere tomar esa venda and make you see y dejarte ver what Jesus can do. Lo que Él puede ver y lo que Él puede hacer por ti. Just open up your heart. Solamente abre tu corazón. Just give him a chance. Dale una oportunidad. Give him one chance. Dale una oportunidad. And see. Y verás. What Jesus can do for your life. Lo que Jesús puede hacer por tu vida. Jesus is great. Jesús es maravilloso. And so we can continue knowing who Jesus is. Así que continuaremos conociendo qué puede hacer Jesús por nosotros. And what Jesus can do for us. Y lo que Él desea hacer en tu vida. And what is next. Y lo que viene a continuación, we want to welcome again to Melina and Julia. Queremos darle paso nuevamente a Julia y a Melina, so they can help us with our next segment. Para que ellas nos ayuden con nuestro siguiente segmento. Bienvenidos a todos nuevamente. Un saludo para todos los que todavía están conectados con nosotros. Welcome back once again. We want to thank you for all those that are still connected with us. Julia, saludemos un poquito a las personas que están en las redes sociales. Let's say hi to some of the people that are connected to the social media. Un saludo muy especial para Sofía Aguilar. A special hello to Sofía Aguilar. Wilmar Montoya, Medellín. Wilmar Montoya from Medellín. Beatriz Lazo, un saludo muy especial para ti. Beatriz Lazo, a very special hello to you. Eleni Araceli Arrioja. Araceli Arrioja. Marisol Zuli Hernández, Vanessa Bravo, que está aquí con nosotros. Marisol Zuli Hernández, Vanessa Bravo, who's here with us. Yamile Molina, Daris Obregón. Yamile Molina. Daris Obregón. Daris Obregón.
Y un saludo muy especial también para las personas que nos están siguiendo en Instagram. And a very special hello to all the people that are connected with us on Instagram. Queremos recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales de la iglesia. We want to remind you that you can connect with us and follow us on the social media websites of the church. En Instagram estamos como Maranata Toronto. On Instagram we are Maranata Toronto. También Yof_Canada. Also Yof_Canada. And The Gospel Changes Canada. And The Gospel Changes Canada. Y algo que Julia no quería que yo dijera, pero lo voy a decir. And something that Julia didn't want me to say, but I will say it. La persona que está detrás de las redes sociales de The Gospel Changes Canada y que ha estado compartiendo con nosotros todo este tiempo es Julia. One of the persons that was behind sharing these Gospel Changes Challenge videos on the Gospel Changes Gospel Changes Instagram was muchas gracias, me. Muchas gracias por todo tu trabajo. And she's thanking me, and it was my pleasure. Y estamos aprendiendo ahora no solo quién es Jesús para nosotros, sino qué hace él por nosotros o qué ha hecho él por nosotros. And we are learning right now not only who Jesus is for us, but also what he can do for us and for all of you. Puedes escribirnos en los comentarios qué ha hecho Jesús para ti. Write down in the comments what Jesus has done for you. ¿Cómo ha cambiado tu vida? How has he changed your life? Ah, y de hecho, Jules, what Jesus has done for you? What the question is, what has he not done for me? Yo le pregunto a ella qué ha hecho Jesús para ella y ella me dice qué no ha hecho él para mí. Jesus truly gave me a new life and renewed it over and over again. Jesús le ha dado a ella una nueva vida y le ha renovado una y otra vez. I received a new life when I first met him 5-6 years ago. Ella recibió una nueva vida cuando lo conoció por primera vez 6 años atrás. He renewed it many times in between. Jesús la ha renovado muchas veces, una vez más y más y más. And I can say by the glory of God and with confidence that he gave me a new life again through this quarantine time. Y que para la gloria de Dios él le ha dado una nueva vida incluso en este tiempo de cuarentena. And it's beautiful because what the devil wanted to use for evil, God used it for good. Y es hermoso porque lo que el diablo quiere usar para mal o para hacernos mal, Dios lo usa para bien. I'm no longer the Julia that I was 2 months ago. Ella no es más la Julia que empezó a hacer 2 meses atrás. So praise Jesus. So para la gloria de Dios. What about you, Melly? Para mí, Jesús es mi todo, Julia. For me, Jesus is everything. Tú mencionabas ahorita que él cambió tu vida cuando tú lo conociste. You have mentioned me that he changed your life when you met him. 6 años atrás tú lo conociste. 6 years ago you met him. Y yo he escuchado muchas personas que dicen, Jesús ha cambiado mi vida desde el momento en que lo conocí. And I've heard many people say that Jesus has changed my life from the moment that I met him. Han dejado hábitos o han cambiado formas de vivir o han dejado el pecado. He has changed my habits, my way of living, or helped me overcome sin. Pero mi experiencia ha sido que yo nací en un hogar cristiano. But my experience was that I was born in a Christian place. Y cuando uno nace en un hogar cristiano, puede ser fácil acostumbrarse a la presencia de Dios. And many times for those that are born in a Christian home, it's easy to get used to the Christian norms. Pero precisamente eso es lo que ha hecho Jesús con mi vida. But precisely this is what Jesus has done with me. Desde pequeña me ha dicho y me ha recordado que yo tengo un propósito eterno. From the moment I was little, he has told me and reminded me that I have an eternal purpose. Y eso es lo que le da hoy sentido a mi vida. And this is what gives me sense, makes sense in my life today. Pero, Julia, algo para ti, para las personas que nos ven en redes sociales. But something for me and for all of you that are watching on social media. Él no solo tiene un propósito conmigo. He doesn't only have a purpose with me. Él tiene un propósito con Julia, con Claudia, contigo que nos estás viendo. He has a purpose with me, with Claudia, and with you that are watching. No importa si a veces el diablo nos quiere hacer sentir que somos menos, que no somos suficientemente buenos. It doesn't matter if sometimes the devil makes us feel like we're not worthy or we're little. Yo quiero decirte algo. Jesús tiene un proyecto contigo en la tierra. I want to tell you something. Jesus has a project with you on this earth. Y no es casualidad lo que tú vives en el día a día. And it is not by coincidence that you are living in this day. ¿Y sabes qué es lo más bonito, Julia? And you know what is the most beautiful thing? Cuando nuestra vida se convierte en un testimonio. When our life becomes a testimony. Que debemos compartir con otros.
that we have to share with other people. Y hablando de compartir, tenemos una sorpresa. ¿Tienes algo para decirnos, Julia? Yes, and speaking about sharing, we also want to give recognition to a very special person. Y hablando de compartir, queremos hacer un reconocimiento especial para una persona. We want to give a recognition to the video that was the most shared. Queremos hacer un reconocimiento para el video que fue más veces compartido. And we also want to thank this person because it's an even more special recognition. Y queremos hacer un reconocimiento mucho más especial. Because he's a pastor. Porque es un pastor. That has given us support from the very start. Mira, Julia, detrás de cámaras, Claudia nos está diciendo que ella cree que se ganó el premio, todo el mundo cree que se ganó el premio. ¿Tú crees que puede ser Claudia? Behind the camera, we have our captain, Claudia, who thinks that she should have won the prize, and she thinks that she should have won the prize. Do I think? Well, we got to go with the facts here. And the fact is... Y el tema aquí es... That the person who had the most shares was Pastor Ricardo Arana. Es el Pastor Ricardo Arana. Round of applause, round of applause. Es el Pastor Ricardo Arana, damos un aplauso para él, muchas gracias por el apoyo. And he had a share of 71 shares. Tuvo 71 compartidos en su video. Y no fueron... I think I got 5, to be honest. Pero ¿sabes qué es lo más bonito, Julia? Que no fue él que compartió su video 71 veces. Fueron muchas personas, 71 personas que lo compartieron. But what's so beautiful that it wasn't just him sharing this 71 times, but it was all the other people that were supporting him and shared it 71 times. Y hoy queremos hacer ese reconocimiento. Nos dicen que ya se ha actualizado el número. No son 71 compartidos, 79. It is no longer 71. It is now 79 times shared. Okay, vamos a ver el video. Let's watch the video. Asumo el reto de hacer famoso el nombre de Jesús. Soy el pastor Ricardo Arana y quiero decirte quién es Jesús para mí. En primer lugar, no es una religión. No es una filosofía, no es un personaje legendario ni histórico. Jesús para mí es mi Salvador, el que en mi momento de mayor necesidad me abrazó con su amor, me dio su gracia y su perdón. Él limpió todos mis pecados y me dio una nueva oportunidad. Él puede hacer exactamente eso mismo contigo hoy. No hay nadie como Él que te ame y que quiera cambiarte, limpiarte y perdonarte. Tu vida puede cambiar en este momento. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Señor, perdona mis pecados. Te doy control absoluto de todo mi ser y de todo mi destino. Envía tu Espíritu Santo para que me guíe por el camino de tu voluntad. Hoy te confieso como mi Señor y Salvador. Amén. Gracias, Jesús, por tu amor. No hay nadie como Jesús que a partir de este día pueda guiarte, dirigirte y hacer de ti una nueva persona. Porque el virus no toca mi espíritu y mi alma no está en cuarentena. Somos el Evangelio Cambia. Estamos viendo el video del Pastor Ricardo Arana. We have just watched the video of Pastor Ricardo Arana. Muchas gracias al Pastor Ricardo Arana, a todos los pastores que se unieron al reto. Thank you so much, Pastor Ricardo Arana, for your support and for all the pastors that have supported this challenge. Y Julia, tengo una experiencia que contarte. And Julia, I have an experience to share with you. Yo estoy viviendo aquí en Canadá hace un poco más de un año. I came to Canada about a year ago. Yo estaba estudiando en la universidad aquí en Canadá. And I studied in the universities in Canada, in the university in Canada. Y conocí personas de diferentes países. And I've met many people from many different countries. Con diferentes creencias, que hablaban diferentes idiomas. With different beliefs and speaking different languages. Con diferentes estilos de vida. And different styles of living. Personas muy diferentes. Just different people. Pero había algo en común entre todas estas personas. But there was something that all of these people had in common. ¿Tú qué crees que pueda tener en común alguien de la India, con alguien de España, con alguien de Colombia? Yo soy de Colombia. ¿Qué crees que podamos tener en común? What do you think that a person from India or from Colombia or from another country could have in common? La respuesta es, todos necesitamos del amor de Jesús. And the answer is that all of us need the love of Jesus. Y día a día yo compartía con mis compañeros. And every single day I've shared with my classmates.
Y yo podía notar eso. Todos necesitamos del amor de Jesús. And I've noticed that all of us need the love of Jesus. Todos necesitamos tener un propósito en nuestra vida. All of us need to have a purpose in our lives. Todos necesitamos un renuevo en nuestra vida, como pasó contigo. All of us need a renewing in our life, like it happened with me. Y lo más bonito de esto, and the most beautiful thing in this, es que no solo se queda en la necesidad. It doesn't only end in need. Es que Jesús traspasa fronteras. Is that Jesus surpasses boundaries. No importa de dónde vengas o cuáles sean tus creencias o cómo haya sido tu infancia. It doesn't matter where you came from or what your beliefs are or what happened when you were born. Jesús traspasa fronteras y el amor de Jesús traspasa fronteras. Jesus surpasses barriers and the love of Jesus surpasses barriers. Y es por eso que para la gloria de Dios, and for this reason, by the glory of God, podemos decir que el reto del evangelio cambia, traspasó fronteras también. We can say that the gospel changes challenge surpassed barriers as well. Recibimos videos en varios idiomas y de muchos países alrededor del mundo. We have received the challenge, the video of the challenge in many different languages and from many different countries. De hecho, Julia fue una de las personas que hizo los videos en su idioma de origen. And for this reason, I was one of the person that made this video of the challenge in my original language. Okay, Jules, you want to say something for people from Romania that are watching us? Le estoy diciendo que si nos dice algo para las personas de Rumania, ya es de Rumania, que nos están viendo en este momento. Să nu uitați niciodată că Iisus vă iubește foarte mult. Și noi vă iubim la fel. What does it mean? That to never forget that Jesus loves you so much and we also love you as well. Que no olvides que Jesús te ama demasiado y que nosotros también te amamos. Thank you for putting me on the spot. Y vamos a ver un recuento de los videos en diferentes idiomas que recibimos. So let's watch a compilation of videos of people making it in different languages. Bonjour, je voudrais te parler de Jésus. Jésus pour moi c'est une personne très spéciale. Il m'a sauvé, il me donne la santé. Il me donne la force de vivre et il ne m'abandonne jamais. En plus, c'est mon meilleur ami. Bonjour, mon nom est Suzanne. Bonjour, mon nom est Alexa. Bonjour, mon nom est Daniel. Jésus nous aime inconditionnellement et il est mort sur la croix pour nous. Si vous voulez accepter Jésus dans votre vie, dites cette prière avec moi. Dieu, je t'accepte comme mon sauveur. Écris mon nom dans le livre de la vie. Amen. Seigneur Jésus, pardonne pour toutes les choses que je fais aujourd'hui. Je te donne mon cœur et mon corps. Écris mon nom dans le livre de la vie. Amen. Jésus pour moi est mio padre, amigo y mio salvatore. Oggi ti chiedo di chiudere gli occhi e unirti a me in questa preghiera. Señor Jesús, necesito tu presencia. Escribe mi nombre en tu corazón. Sou débil, Jesus. Quero que venhas à minha vida com poder. E quero fazer a tua vontade. Meu Deus, eu reconheço os meus pecados, que eu sou pecador. E eu peço perdão por todos esses pecados. Sim, amiga. Jesus, este vindicador, se te iubeste foarte mult. Numele meu e Iulia Stratan. Și noi suntem The Gospel Changes Canada. Pentru că un virus nu poate să ne atingă spiritul. Și sufletul meu nu e în carantină. Bueno, seguimos conectados aquí con la clausura del reto del Evangelio Cambia. Well, we are remaining connected here with the ending of our Gospel Changes Challenge. Ya hemos aprendido quién es Jesús. We've already learned who Jesus is. Ya hemos aprendido qué puede hacer Jesús por ti. And we learned what can Jesus do for us. Recuerda que si estás caminando en este momento por una tormenta. Remember, if you are walking in this moment in a storm. Los brazos de Jesús te quieren ayudar. The arms of Jesus want to help you. Y no solamente los brazos. And not just his arms. La persona, su corazón, todo él te quiere ayudar. Him as a person, his heart, everything, he wants to help you. Jesús es el mejor amigo. Jesus is the best friend. Y hay una pregunta que nos podemos hacer el día de hoy. And there's a question that we can ask ourselves today.
Y antes de hacer esa pregunta, yo quiero darle la bienvenida a nuestro capitán Luis Felipe y a Vanessa. And before that, we just want to give a welcoming to our captain Pipe and myself Vanessa. Ellos han sido salvados por Jesús. They have been saved by Jesus. Jesús dio todo por ellos. Jesus gave everything for them. Así como lo hizo conmigo. Just like he did it with me. Pero yo tengo una pregunta, ¿qué necesito hacer hoy? But I have a question, what do I need to do today? Ya aprendí quién es Jesús. I already learned who Jesus is. Ya aprendí qué lo que Jesús puede hacer por mí. I already learned what can Jesus do for me. Pero ¿qué más necesito hacer? But what else do I need to do? Bueno, primero que todo es una bendición poder estar acá con ustedes y con nuestros las personas que están conectadas a este live stream. Well, first of all, I just want to say it's such a blessing to be here with you guys and everybody that is connected in the live stream. Y la pregunta que me hizo el Capi es ¿qué necesitamos nosotros hacer hoy? And the question that Capi asked me was, what do we need to do today? Yo sé que de pronto, si tú todavía estás conectado, de pronto estás pensando, oh, este programa está como largo. I know probably if you're still connected, you might be thinking, well, this program is a little bit long. Quiero decirte que este momento, este instante, I want to tell you that in this moment, in this instant, este momento es el más importante. This is the most important moment. Porque no vale mucho saber quién Jesús es o qué él puede hacer por mí. Because it's not much worth of just knowing who Jesus is and what he can do for me. Sin yo saber qué me toca ahora hacer a mí. Without knowing what can I do now. Y yo creo que yo quiero que tú te hagas una pregunta en este momento. And I want you to ask yourself a question right in this moment. Tú, el que estás conectado, es que estás viendo, me estás viendo a mí en este momento. You that are connected and you're watching me right now in this moment. Quiero que cierres tus ojos y te hagas esta pregunta. I want you to close your eyes and ask yourself this question. ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Do you know what God's will is for your life? Si tú en este momento cierras tus ojos y piensas y estás ahí con el Espíritu Santo, ¿tú verdaderamente sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? If you right now just close your eyes and you're there with the Holy Spirit, do you know what the will of God is for your life? Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que este evento lo estamos haciendo para hacer el nombre de Jesús famoso. And the first thing that we need to understand is that this event right now is to make the name of Jesus famous. No podemos perder el enfoque de por qué estamos haciendo esto. We cannot lose the focus as to why we are doing this. Así que antes de que entremos a esta pregunta, quiero que una vez más compartas este video en tus redes sociales. So right now, just before we're about to answer this question, I want you to share this on your social media. Yo sé que hay una persona en tu corazón que tú estás diciendo, no sé si compartirlo, es que me da como penita, ¿qué van a decir si comparto el video? I know that right now, in this moment, you got someone in your heart, you're like, I don't know if I should share it to them, I'm kind of scared. This is your moment. Este es tu momento, así es, para compartirles este video. To share this video. Porque lo que pasa es que hay muchas personas que están separadas de Jesús. Because what's happening is that there are a lot of people that are separated from Jesus. Nosotros, yo en algún momento estuve separado de Jesús. Us and me at one moment, I was separated from Jesus. Y el problema de estar separado de Dios. And the problem is being separate from God. El problema de estar separado de Dios. The problem of being separated from God. Es el no conocer su voluntad para nuestras vidas. Is not knowing his will for our lives. Al estar separados de Dios, vemos esta vida en la que estamos. To be separated from God, we see this life that we are in. Desde una perspectiva falsa. From a fake perspective. Y por eso es que muchas personas están separadas de Jesús. And that's why so many people are separated from Jesus. Porque nosotros como seres humanos, because us as human beings, creemos al estar separados de Jesús, we believe that when we're separated from Jesus, creemos tener el control sobre todo lo que hacemos. We think that we have the control over everything that we do. Creemos tener el control sobre todo lo que tenemos. We want to have the control of everything that we have. Y creemos tener el control sobre todo lo que somos. And we believe to have control over everything and who we are. Y desafortunadamente lo que estamos haciendo ahí,
And unfortunately, what we are doing then es negando los planes perfectos de Dios. Is neglecting the perfect plans of God para nuestras vidas. For our lives. Duramos creo que una hora. I think we lasted like 1 hour. Capitán Andrés y Capitán Lara duraron una hora, 60 minutos. Capi, Alana and Andrés gave us 1 hour, 60 minutes. De quién es Jesús y lo que él puede hacer para ti. Of who Jesus is and what he can do for you. ¿Te imaginas saber todo eso? Can you imagine knowing all of that? Saber que Jesús te puede realmente trastornar la vida, restaurar la vida. Knowing that he can truly restore your life. Y después decir, no, ¿sabes qué, Jesús? Yo hago las cosas a mi manera. And then saying, you know what, Jesus? I'm just going to do it my way. Por eso es que en este momento. That's why in this moment. La pregunta era qué podemos hacer nosotros, ¿cierto? The question was, what can we do? Tenemos que reconocer lo que Dios es en nuestras vidas. We need to recognize what God is in our lives. Ese es el primer paso. That is the first step. Si tú de pronto no sabes, si tú de pronto no has reconocido o es tu primera vez o es un comienzo para ti, si es un comienzo para ti. If right now this might be a start for you and you haven't yet recognized who God is. En tu caminar con Cristo. In your walk with Jesus. Tienes que reconocer que sus planes para tu vida. You need to recognize that the plans that he has for your life. Que los planes para nuestras vidas. That the plan for our lives. Son perfectos. They're perfect. Son tan perfectos. They're so perfect. Amor. Love. Esperanza. Hope. Restauración. Restoration. Perdón. Forgiveness. Sanidad. Healing. Es tiempo de reconocer que él puede hacer eso por nosotros. It's time to recognize that he can do that for us. Y yo quiero que vayamos a un verso en la palabra de Dios. And I want us to go into a verse in the word of God. Le voy a dar un tiempito a Anne para que lo busque. Es Jeremiah 29:11. Jeremías 29:11. Si estás tú en este momento, saca tu Biblia, aplicación. If you're at home right now, take out your Bible, app, phone, tablet. I don't even know what you have, but take it out and go to Jeremiah 29:11. Saca tu Biblia, aplicación, tablet, teléfono, computador, lo que sea. Y conéctate a Jeremías 29:11. You got it? Jeremiah 29:11. Do you have the New International Version? Yes. Awesome. Dice así, porque yo sé muy bien. Because for I know los planes que tengo para ustedes. Oh wait, one second. Sorry, wrong version. It's all right. Now it's all right. I know. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo está en este lugar. Amen. Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo en este momento está en tu hogar. Yeah, I believe that the Holy Spirit right now is in your home. Porque esto sin el Espíritu Santo no tendría ningún sentido. Because this without the Holy Spirit does not have any worth. Pero yo creo, Espíritu Santo, que tú en este momento estás en este lugar. But I believe that Holy Spirit, you are here in this place. Y que tú estás tomando el control sobre todo lo que hacemos. And you are taking control over everything that we are doing. Que vamos otra vez a leerlo. Jeremías 29:11. Jeremiah 29:11. Porque yo sé muy bien. For I know. Los planes que tengo para ustedes. The plans I have for you. Afirma el Señor. Declares the Lord. Planes de bienestar. Plans to prosper. Y no de calamidad. And not to harm you. A fin de darles un futuro. Plans to give you hope and a future. Y una esperanza. Hope and a future. Así que tenemos que reconocer y aceptar esos planes para nuestras vidas. So we need to recognize and accept those plans for our lives. No podemos darle más cabida a la negación. We cannot give more life into neglecting. No podemos seguir creyendo que si nosotros seguimos haciendo las cosas a nuestra manera vamos a estar bien. We cannot keep believing that if we do things our way, things are going to turn out fine. Y yo verdaderamente oro para que el Espíritu Santo traiga un espíritu de convicción en este momento. And I truly pray that the Holy Spirit brings a spirit of conviction. Porque Capi, esto no es otro programa, créeme. Because Capi, this isn't just another program. Hemos estado un mes compartiendo videos del mensaje de Jesús. We've been for 1 month sharing videos about the love of Jesus. Y esta es la clausura. And this is the closing. Así que Jesús tiene que hacer algo en nuestros corazones en este momento. So Jesus has to do something in our hearts in this moment. Es tiempo que aceptemos lo que Jesús ha hecho por nosotros. It's time for us to accept what Jesus has done for us. Es como si tú tuvieras una enfermedad. It's as if you had a sickness.
y estuvieras en tus últimos días. And you were on your last days. Y llega el doctor y te dice, tranquilo, encontramos la cura. And the doctor says, wait, I found the cure. Y tú estás a punto de morir con mucho dolor. And you're about to die with so much pain. Y dice, no, ¿sabe qué, doctor? Yo estoy bien, gracias. And you say, you know what, doctor? I'm fine, don't worry. No tiene sentido. Doesn't make sense. Porque la persona que está enferma reconoce que está enferma. Because the person that is sick knows that they're sick. Reconoce que está en necesidad de algo que los sane. They recognize that they're in need of something to heal them. Y por eso acepta esa cura. And that's why he accepts the cure. Jesús es nuestra cura. Jesus is our cure. Jesús es nuestra cura para nuestra enfermedad. He is the cure for our sickness. Jesús es nuestra cura para nuestra dolencia, para nuestra depresión, para nuestra culpa. He is the cure for our pain, our depression, our guilt. Así que es tiempo de aceptar. So it's time to accept. Y cuando aceptamos, ¿qué sigue, Capi? And when we accept, what comes next, Capi? Lo primero que se me viene en este momento que tú estás conectado ahí, yo quiero que te ponga la mano en el corazón. The first thing that comes in my mind, you who are connected, just put your hand on your heart. Que sientas el palpitar de tu corazón. They hear the beating of your heart. Y yo te quiero preguntar, ¿tú puedes controlar ese palpitar? And I want to ask you, can you control the beating in your heart? Siente el palpitar de tu corazón. Tú estás vivo. You are alive. ¿Puedes controlar tu vida, tu palpitar? Can you control your life and your beating heart? Yo quiero que coloques la mano cerca a la respiración. Now I want you to put your hand close to your respiratory system. Y yo quiero que me digas si tú puedes controlar tu respiración. Can you control your breathing? ¿Cuántas respiraciones puedes hacer en un minuto? How many breaths can you take in 1 minute? ¿Sabes quién te hizo? Te hizo un creador. You know who made you? The creator did. Te hizo perfecto en cuanto palpitas por minuto. He made you perfect, just as perfect as every beat that you do every minute. Te hizo perfecto en cuanto respiras. Just as you breathe. Y él quiere que lo reconozcas. And he wants you to recognize it. Que confesemos. That you confess. Que él es el Señor. He is the Lord. Dice la palabra que si confesamos en nuestro corazón que Dios nos levanta de los muertos. The word says that if we confess with our mouth that God lifts up the dead, serás salvo. You will be saved. Dice la palabra, pero confieso mis pecados y estoy profundamente arrepentido. The word also says that I confess my sins and I repent. No importa lo que hayas cometido ayer o hoy. Doesn't matter what you might have done yesterday or today. Lo más valioso es que te arrepientas. The most valuable thing is that you repent. Y que puedas decir, Señor Jesús. And that you can say, Lord Jesus. Yo creo en ti. I believe in you. Porque Jesús siempre ha creído en ti. Because Jesus has always believed in you. Te hago una pregunta. ¿Tú pudiste controlar cuando tú estabas naciendo? I have a question. Were you able to control when you were being born? Cuando tu mamá te estaba teniendo, ¿lo pudiste controlar? When your mom was having you, were you able to control that? Tú no puedes controlar una vida sin Jesús. You can't control a life without Jesus. Jesús siempre ha creído en ti. Jesus has always believed in you. Antes no podíamos entender, antes no podíamos sin Jesús no entender cómo llegar a Dios. And before we knew Jesus, we weren't able to understand how can we get to God. Por esa razón Jesús envió a su único hijo. And for that reason Jesus sent his one and only son. Y dice la palabra que porque tal manera amó Dios al mundo. And the word of God says because he loved the world. Por el amor que tiene por nosotros. For the love that he has for us. Para que entendiéramos. So that we can understand. Que nos envió a uno. That he sent one. Que pagó por todos tus pecados. That paid for all of your sin. Él pagó por todo lo que hiciste hoy y ayer, todo lo malo que te equivocaste. He paid for everything that you did yesterday, today, and everything that you might have done. Y hoy es el día que puedes abrir tu corazón. And today is a day that you can open up your heart. Por medio de una oración muy sencilla. Just through a very simple prayer. Donde tú confiesas, donde tú crees. Where you confess, where you can believe. Y donde tú confías. Where you can trust que Jesús te quiere llevar de la mano. That Jesus wants to have you by the hand. Y te quiere mostrar el camino. And he wants to show you the way. Te quiere mostrar la verdad. He wants to show you the truth. Te quiere mostrar la vida. He wants to show you the life. Lo único que necesitas, the only thing you need, es confesar, is to confess, con tu boca, with your mouth. Así que en este momento repite conmigo, Señor Jesús. So in this moment, just repeat after me and say, Lord Jesus, perdona mis pecados, forgive my sins, perdona mis fallas, forgive my failures, perdona mis errores, forgive my errors. Yo te reconozco,
I recognize you. Como mi único Señor y Salvador. Like my only Lord and Savior. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Write my name in the book of life. Y hazme la persona. And make me the person. Que tú quieres que yo sea. That you want me to be. Te quiero conocer. I want to know you. Como un Jesús real. Like a real Jesus. Como un Jesús vivo. Like a living Jesus. Como un Jesús que es mi amigo. Like a Jesus that is my friend. Y nunca me abandona. And he will never abandon me. Él nunca te va a abandonar. He will never abandon you. Y acabas de hacer la mejor decisión de tu vida. And you just made the best decision of your life. Es entregarle la vida a Jesús. To give your life to Jesus. Y estamos muy felices porque Jesús sigue existiendo, sigue viviendo, Él no ha muerto. And we're so happy because Jesus is still here, He's still alive, He is not dead. Él ha sido el único que resucitó. He's the only one that resurrected. Lo fueron a buscar en la tumba y no lo encontraron. They went to the tomb and looked for him and they couldn't find him. Y él sigue haciendo milagros. And he continues to make miracles. Él te quiere sanar hoy. He wants to heal you today. Él quiere sanar tu depresión. He wants to heal that depression. Él quiere sanar tu ansiedad. He wants to heal that anxiety. Él quiere sanar tu soledad. He wants to heal that loneliness. Él quiere sanar todo virus. He wants to heal all viruses. Él quiere sanar la forma de pensar. He wants to heal your way of thinking. Él te ama. He loves you. Nadie te ama como él. No one loves you like he does. Ni siquiera tu padre ni tu madre. Not even your mom and your dad. Porque el único que te recoge con todo es Jesús. Because the only one that can pick you up with everything is Jesus. Él siempre va a estar contigo. He will always be with you. Y para él es toda la honra y toda la gloria. And for him is all the glory and all the honor. En esta noche queremos hacer otra oración. And in this night, in this evening, we want to do another prayer. Porque hay un paso más. Bueno, conocí a Jesús y ahora ¿qué hago? Okay, because there's one more step. Yeah, I know Jesus, but now what do I do? Ahora es que empieces a contarle a otros que él es vivo. Now what you gotta do is tell other people that he is alive. Que el día de hoy te hizo un milagro. That today he did a miracle in you. Y como lo hizo contigo, lo va a hacer con muchos. And like he did it in you, he will do it in many. Él sanó a muchos paralíticos. He healed a lot of people that weren't able to walk. Lo hizo ayer y lo hizo hoy. He did it yesterday and he'll do it today. Y tú que estás en silla de ruedas, lo hace hoy contigo en el nombre de Jesús. And you that is in a wheelchair, he will do it with you today. No es para que te quedes callado. It's not so that you can keep quiet. Es para que salgas a caminar y decir que Jesús vive. It's so that you can walk and say Jesus lives. Así que yo le pido al Capitán Jesús que nos guíe en una oración. So we ask that people if you can lead us to a prayer. Así es, si tú estás en casa, yo te pido en este momento que te pongas de pie. I just ask if you're at home, just please stand up. Y que te pongas y que te dispongas en este momento. And to just be willing for this moment. Nosotros somos la iglesia de Jesús. We are the church of Jesus. Estamos viviendo en unos tiempos que el mundo nunca ha vivido. And we are living in moments that the world has never lived. Prendemos el televisor, vemos las noticias y vemos cada vez más malas noticias. And we turn on the TV and we look at the news and every day is just worse and worse news. Así que es tiempo que nosotros como iglesia. So today is a day that us as a church. Llevemos al mundo las buenas nuevas. Amen. We tell the world the good news. Si tú has recibido a Cristo en el corazón, en tu corazón. If you have received Jesus in your heart. Tú no te puedes quedar quieto. You cannot stay still. Y vuelvo al ejemplo de la cura y de la enfermedad para que entendamos esto verdaderamente. And I'll go back to the example of the cure and the sickness so that we can understand this. En este mundo hay muchas personas que sufren del cáncer. In this world there are a lot of people that are suffering of cancer. Si tú tuvieras la cura para el cáncer, ¿te la quedarías a ti mismo? If you had the cure to cancer, would you keep it to yourself? ¿Te la guardarías en un cajón y nunca la guardarías en un cajón y nunca la verías otra vez? Would you just put it away in a dresser and never look back on it? No, yo te aseguro que si tú tuvieras esa cura. No, I'm pretty sure if you had that cure. Si yo tuviera esa medicina. If I had that medicine. Yo salgo a las calles y la persona que tenga cáncer levante la mano que acá está la cura. I would go to the streets and if anyone has cancer here, lift up your hands. I have the cure. Bueno, hay personas que en la calle en este instante. There are people that are on the street in this moment. Hay personas que en nuestras familias en este instante. There are people that are in our families and in this moment. No conocen de ese Jesús. They don't know of that Jesus. Es tiempo que como iglesia nos activemos. It's time
For as a church, we activate ourselves. Así que te pido que en este momento levantes tus manos. So I ask that in this moment, you just lift up your hands. Y todos los que estamos acá en la transmisión también levantemos nuestras manos. And everyone that's here in this room, just lift up your hands. Y de todo corazón. And with all your heart. Hagas esta oración conmigo. Do this prayer with me. No tienes que repetirla, pero hazla desde lo más profundo de tu corazón. You don't have to repeat it, but just do it with the most profound area of your heart. Padre, en este momento te damos gracias. Father, in this moment we give you thanks. Porque nos has dado un llamado de atención. Because you have given us a calling of attention. Porque nos has llamado a ser esa iglesia que lleva esas buenas nuevas. Because you have called us to be a church to give the good news. Porque nos has llamado a ser ese pueblo el cual comparte el amor de Jesús. Because you have chosen us to be the people to share the love of Jesus. Yo te pido en este momento que tú pongas sobre tu iglesia, sobre tus hijos. I pray right now that over your church and in this moment, tú le pongas esa carga por los pecadores. You place a burden for the sinners. Padre, que cada vez que salgamos a las calles que sintamos esa carga al saber. That every time we go on the streets, we can feel the burden to know que hay personas que no conocen de tu amor. That there are people that don't know of your love. Que hay personas que no conocen de tu salvación. There are people that don't know of your salvation. Que hay personas que están caminando en oscuridad. That there are people walking in darkness. Y que tú, Jesús, and that you, Jesus, tú, Jesús, you, Jesus, los puedes salvar. You can save them. Los puedes restaurar. You can restore them. Los puedes quitar de las manos del enemigo. You can take them away from the hands of the enemy. Así que en este momento declaramos. So in this moment we declare que hay una activación. That there is an activation. Que hay un deseo ferviente. That there is a burning desire por predicar tu evangelio. To preach your gospel. A tiempo y fuera de tiempo. On time and out of time. Padre, tú nos llamaste a ser la luz. Father, you called us to be the light. Para que con nuestro testimonio podamos revelarte a ti. So that with our testimony we can reveal you. Podamos reflejarte a ti. We can reflect you. Y tú nos llamaste a ser la sal. And you called us to be the salt. Para preservar a la gente. To preserve the people. Del pecado y de la muerte. Of sin and of death. Así que esta parte sí quiero que la repitas. So in this part I do want you to repeat with me. Mi Padre, say, Father, acepto, I accept este llamado, this calling que me has dado, that you have given me, a predicar tu evangelio, to preach your gospel, a tiempo y afuera de tiempo, on time and out of time. Ayúdame, help me, a no tener cobardía, to not be afraid, sino tener un coraje. But to have courage y predicar de este amor, and preach of this love que cambió mi vida, that changed my life y que puede cambiar las vidas de los que me rodean, and that can change the life of those that surround me. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre que es sobre todo nombre. In the name that's above all names. El nombre el cual nos compró esta salvación. The name that has bought us this salvation. Es por ti, Jesús, que estamos acá. It's because of you, Jesus, that we are here. Es por tu cruz que estamos acá. It's because of your cross that we are here. Queremos hacer lo que tú nos has llamado a hacer. We want to do what you have called us to do. Ese es nuestro llamado. That is our calling. Esa es nuestra obligación. That is our obligation. Y esa es nuestra responsabilidad. And that is our responsibility. Como hijos tuyos, Padre. As your children, Father. Te doy gracias. We give you thanks. Porque yo sé que tú estás acá. Because I know that you are here. Y yo sé que tú despertaste en nosotros. And I know that you have awakened in us. Una convicción. A conviction. Una convicción. A conviction. Y un deseo. And a desire. Y una carga. And a burden. De predicar tu evangelio. To preach your gospel. En todo momento. In all moments. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. No tengas temor por lo que estás experimentando en este momento. Don't be afraid of what you are experiencing right now in this Jesús moment. Jesús te está abrazando y te está amando. Jesus is hugging you and loving you. Jesús te ama. Jesus loves you. Y Jesús nunca te abandona. And he will never abandon you. Quizás esta transmisión del día de hoy termina. Perhaps this transmission today is finishing. Pero Jesús siempre va a estar contigo. But Jesus will always be with you. Él no te abandona. He will not abandon you. Tú le importas mucho. And you are very important to him. Le damos gracias a Dios, le damos gracias por los milagros que han sucedido. We thank God, we thank you for the miracles that are happening. Por las cadenas que se han roto. For the chains that have been broken. Por las sanidades.
for the healings, por tu hogar que Dios ha restaurado, for your home that God has restored, por la sanidad que acabas de recibir, for the healing that you have just received, por la restauración que Jesús te dio, for the restoration that God, that Jesus has given you, por la esperanza que Él te está dando, for the hope that He has given you. Continúa. Continue. Jesús te ama. Jesus loves you. Capi, y antes de terminar, Capi, just before we're finishing, yo sé que varias personas en nuestros comentarios, I know that many people in our comments, pusieron una petición en específico. Put one petition specifically. Algo que en este momento está sucediendo más fuertemente en Estados Unidos. Now that's happening a lot more harder in the United States. Y yo quería saber, te iba a decir, papi, Capi, si podías hacer una oración por lo que está pasando en este momento en Estados Unidos. And I want to ask you if you can do a prayer for what's happening right now in the United States. Para que Dios proteja y guarde todas esas vidas que están siendo afectadas. So that God can protect and save all those lives that are being affected. Y para que como una iglesia podamos entender. And so that as a church we can understand que el amor de Jesús es un amor incondicional. That the love of Jesus is a love that's unconditional. No hay raza, no hay cultura, no hay absolutamente nada. There's no race or culture, there is nothing que lo limite. That limits it. Padre, te damos tantas gracias. Father, we give you so much thanks. Porque en ti no hay límites, no hay fronteras, no hay nacionalidades. Because before you there is no limit or borders or any type of limit. En ti no hay raza, no hay color. There is no race, there is no color. En ti hay amor. In you there is love. En ti hay vida. In you there is life. En ti hay esperanza. In you there is hope. Señor, en este momento oramos por nuestros hermanos. So right now, God, right now we just pray for our brothers and sisters. En Estados Unidos, Señor. In the United States. Padre, te pedimos que seas tú uniéndolos en amor. We ask that it's you uniting them in love. Porque tu amor nada lo puede vencer. Because your love, nothing can defeat it. Tu amor nada lo puede destruir. Because nothing can destroy your love. Señor, venimos declarando paz. So we come and we declare peace. Padre mío, porque tú nos amas tal y como somos. Father, because you love us just the way we are. Porque tú siempre ves nuestro corazón. Because you always look at our hearts. Y a ti lo que te importa es la vida. And for you, what's most important is life. Padre, clamamos por reconciliación. We cry out for reconciliation. Padre, que toda diferencia sea solucionada. That all differences can be resolved. Que tu nombre sea exaltado. That your name can be exalted. Y cada uno de nuestros hermanos. And that each and every one of our brothers. Valorado por la sangre de Jesús. That is valued by the blood of Jesus. Porque Jesús, tú pagaste por cada uno de nosotros. Because Jesus, you paid for each and every one of us. Tú no pagaste por diferentes razas, tú pagaste por todos. You didn't pay for different races, you paid for all of us. Gracias, Señor, porque tú eres la reconciliación. Thank you, Jesus, because you are the reconciliation. Gracias porque tú eres el amor. Because you are the love. Te damos gloria y honra, Señor. We give you glory and honor, God. Gracias, Padre. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Gracias, Señor. Gracias, Amén. Señor. Ahora pasamos ya casi para finalizar. No nos quisiéramos ir, nos quisiéramos quedar acá, orar, hacer muchas cosas, pero ahorita tenemos nuestras presentadoras que tienen algo que compartirles. Well, we don't want to end this night, trust me, but it's time to end it. So here we are giving you our two hosts on the side. Wow, hermosa la oración que tuvimos, sobre todo me tocó mucho la oración que tuvimos por las personas y la situación en los Estados Unidos. Wow, it's beautiful and it impresses me the prayer that we just did for, you know, the people that are going through the situation in the States. Julia, y ahorita hicimos la petición de que escribieran lo que Jesús ha hecho por la vida de las personas que nos están viendo. And we have written down in the comments, we have told you guys to write down what Jesus has done for you in the comments. Y tenemos a Freddy Alexander Domínguez que nos dice, Jesús cada día sorprende mi vida. And we have Freddy Alexander Domínguez who says that Jesus surprises me every single day. Es increíble tenerlo en nuestros hogares, él dice. He said that it's incredible to have him in our homes. Y tenemos un comentario de Rap López que dice, Jesús restauró mi identidad. And we also have a comment that Rap López said that Jesus restored my identity. Y hablando de identidad, Julia, yo sé que la identidad es algo que es muy sensible, sobre todo en los jóvenes. And speaking about identity, we know that this is something very sensitive in the youth. Y no podemos olvidar que este es un evento de clausura y ha sido un reto en el que los jóvenes han sido fundamentales.
And we want to remind you that this closing, the youth have been very fundamental. Y para los jóvenes que nos están viendo, yo quiero decirles, Jesús es tu identidad. And for the youth that are watching with us, we want to tell you that Jesus is your identity. Yo sé que como jóvenes muchas veces queremos ser aceptados en diferentes grupos sociales. And we know that, you know, as youth, so many times we want to be accepted in many social groups. A veces queremos hacer cosas para parecernos a otros. Many times we want to do things that, you know, make us be liked by people. Pero Jesús es tu identidad. But Jesus is your identity. Y muchas veces el diablo nos quiere hacer ver como que Jesús es algo aburrido, que no se conecta conmigo. And many times, you know, the devil wants us to think that Jesus is boring or I can't connect to him. Pero Jesús es mucho más divertido y es mucho más fuego de lo que tú puedes tener en el mundo. But Jesus is way more freedom and way more, you know, fire than you can have in the world. Y por eso hoy también queremos honrar a los jóvenes que nos tienen una sorpresa. Julia, ¿quieres hablarnos de eso? And we want to honor the youth that, you know, were willing to be part of this video that we will share with you. Y queremos mostrarles, compartir con ustedes el video que hicimos entre varios jóvenes. And I want to say that I had the privilege of editing this short little video. Julia dice que ya tuvo el privilegio de editar el video, de hacer la parte final del video. And I watched it more than 25 times, probably. Y que lo ha visto más de 20 veces. And it gave me so much joy. Y que le dio mucho gozo. Because it reminded me of that fire that I saw, the passion and the fire that I saw. Y que este video le recordó la pasión y el fuego que ella vio. When I first came to this church 6 years ago. Cuando ella vino a esta iglesia por primera vez hace 6 años atrás. I remember I was so impressed by the passion that I saw in the youth. Ella recuerda lo impresionada y asombrada que estaba cuando veía el fuego en esos jóvenes. And seeing these youth being willing to be part of this short little video. Y ver a estos jóvenes con la voluntad o dispuestos a ser parte de este video. It's like a symbol of what God is doing right now. Es lo que Dios es mucho más de lo que Dios puede hacer. Is a symbol of what is un símbolo de lo que Dios puede hacer con nosotros y lo que Dios puede seguir haciendo con nosotros. Yes, he is reviving that passion. Que Jesús está reviviendo esa pasión. He is renewing it and strengthening it in double. Él está renovando y está dando más fuerza, reforzando esa pasión. So we want to thank you all the youth that were willing to make this video. Queremos agradecer a los jóvenes que participaron en este video. And we want to share it with you right now. Y queremos compartirlo con ustedes porque además está en TikTok también. Yes. We'll be right back.
Bellísimo video, Julia, felicitaciones. What a beautiful video. We want to thank you so much for being part of this video, for the youth that were part of this video. Felicitaciones a Julia y muchas gracias a todos los jóvenes que hicieron parte de este video y que estuvieron dispuestos a participar en el video. I don't think I'll ever not smile looking at this video. Que no creo que pueda sonreír más que lo que he sonreído con este video. And we also want to honor all the videos that the pastors have given us. Esta noche también queremos honrar a los videos, a los pastores que nos enviaron sus videos para el reto del Evangelio Cambia. La verdad es que nos sentimos muy complacidos de ver que tenemos aún en Maranata una familia, y eso se ve cuando los pastores se unen para seguir un reto. It's beautiful to see that we have a family in our church and in Maranata, and we are able to see that when the pastors unite together for one vision. Queremos agradecer por eso, honrarlos por eso, compartir con ustedes los videos de los pastores. And we want to thank all the pastors that, you know, were part of this challenge. Y además, después de este video tenemos la premiación del video con más visualizaciones. No se pueden ir porque tienen que conocer quién es la persona. And after this video we also have the video that was with the most views, so don't leave. Wait, so you Claudia, can see. Claudia, no eres tú, Claudia, no. It is not you, it is not you, it is not you, Claudia. No, Claudia, no eres tú. Y además, al final tenemos otra sorpresa. And at the very end we have even another surprise. You can't miss it. Do not leave. Stay. Por ahora vamos con el video, con el recuento de los videos de los pastores, que por supuesto está encabezado por nuestros padres espirituales. For now we have this compilation of videos to honor our pastors, especially our spiritual father. Asumo el reto de hacer famoso el nombre de Jesús. Soy el pastor Rubén Darío Quijano. ¿Quién es Jesús para mí? Es mi Salvador, es mi Señor, es mi amigo, Él es mi todo. Ha transformado mi vida absolutamente. Jesús murió en la cruz del Calvario para llevar nuestros pecados y para darnos salvación eterna. Tu salvación está a una oración de distancia. Yo te invito para que recorras esa distancia conmigo y con una oración de fe sencilla, permitas que Jesús entre en tu corazón y seas salvo. Cierra tus ojos y repite conmigo. Señor, reconozco que soy pecador, te entrego todo mi ser, confieso que Jesús es el único camino para llegar al Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida y no permitas que nunca más me aparte de ti. Amén y amén. Bienvenido a la familia de Dios, te amamos y te bendecimos, somos el Evangelio Cambia Canadá, porque el virus no toca mi espíritu y mi alma no está en cuarentena. Dios te bendiga. Asumo el reto de hacer a Jesús famoso. Hoy quiero compartir con ustedes lo que Jesús es para mí. Para mí Jesús es mi Señor y mi Salvador, el amor de mi vida. Porque he experimentado tanto amor de Él que creo que ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es el único que me ha aceptado tal como soy para hacerme más como Él. Él es mi amigo fiel que se queda cuando todos se van, el que me levanta cuando estoy derribado. El pan de la vida que reposa en plenitud en todo mi ser, que cambió mi lamento en alegría y en júbilo. Ahora sé que por Él tengo destino y un mañana asegurado. Jesús, el Hijo de Dios, siendo tan grande, uno te ama. Él no está enojado contigo, aunque digas muchas cosas equivocadas. Él te ama, pero hay algo que te separa de Jesús y es el pecado. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Señor, perdona mis pecados. Te doy control absoluto de todo mi ser y de todo mi destino. Envía tu Espíritu Santo para que me guíe por el camino de tu voluntad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Amén. Bienvenido a la familia de Cristo. Gracias, Señor Jesucristo, por sufrir mis dolores en la cruz del Calvario y llevar los castigos de mi pecado. Amén y amén. Hoy haces parte ya de la familia de Dios y tienes vida eterna. Como el virus no toca mi espíritu, mi alma no está en cuarentena. Somos el Evangelio Cambia a nivel mundial. Oh, fantástico eso. Ah, mais uma coisa, querido amigo. Sabia você que o vírus
não tem parte com o meu espírito, na minha alma não está em quarentena. Nós somos o Evangelho que transforma Canadá. Hola a todos, mi nombre es Marta. Mi nombre es Marino. Mi nombre es Valerie. Y mi nombre es Mateo. Y nosotros como familia aceptamos el reto de hacer famoso el nombre de Jesús. ¿Quién es Jesús para nosotros? Camino, verdad y vida. Esperanza. Para mí es líder. Para mí es la salvación. ¿Qué tienes que hacer para tener estos beneficios de parte de Jesús? Es muy sencillo. Solo tienes que hablar con Él y decirle: perdona mis pecados, te entrego mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y inmediatamente serás parte del amor que Jesús tiene para ti. Y somos el Evangelio Cambia Canadá, donde nuestro espíritu no lo toca el virus y nuestra alma no está en cuarentena. Thank you, Martica. The last video we just saw. Gracias, Martica, nuestra hermana Marta Lozada. El último video que vimos ahorita. Marta's video had the most views. El video de Marta tuvo el mayor número de visualizaciones, tuvo 1,600 visualizaciones. It was 1,500 views. Y la verdad, Julia, yo estoy orgullosísima porque ella hace parte del equipo de multimedia, o sea, ella es de mi equipo. truthfully, I feel so proud because she is part of the multimedia team. So it's like it's almost like she won. Y estamos mostrando que estamos hechos del equipo de multimedia. Julia, estoy feliz. So I'm happy because you know the multimedia team is going strong. Gracias, Martica, y gracias a todas las personas que compartieron su video y lo compartían y lo enviaban a un amigo. Thank you, Martica, and thank you for all the people that have shared this video with your friend. Y queremos dar gracias también a todas las personas que hicieron parte del reto a lo largo de estas semanas en este evento. And we want to thank all of you that were helping us with this challenge. And we want to do a special thank you to Melina because she has been part of this multimedia. And also, oh, let me translate. You translate. I didn't know that you were. No sabía. Queremos dar las gracias. ¿Me quieres dar las gracias a Melina, a mí? She deserves the thanks because she has put so much hard work in these videos. Está agradeciendo porque puse mucho esfuerzo en los videos. And we need to also thank Jonathan, who. Y también queremos dar las gracias a Jonathan. Because we have not seen him, but. But he has been behind all this and every single excellence. Jonathan no se ha visto en cámara, no lo hemos visto, ustedes no lo han visto, pero él ha estado detrás de cámaras y se ha encargado de que todo el trabajo sea hecho con excelencia. Yes, so we want to thank you, Jonathan, for gracias, your hard work. Jonathan. Gracias, Jonathan. Y Julia, tengo un agradecimiento muy especial también. Okay. She has a very special thanks as well. Yo quiero agradecer a alguien que cuando empezamos esta cuarentena, I want to thank somebody that when we started this quarantine, yo lo recuerdo como un niño. I remember him as a child. Pero yo lo he visto dos meses después. But I saw him 2 months later. Y yo digo, pero ¿dónde está el niño que yo recordaba? And I was like, where is this child that I remembered? Also, Claudia said that he's been on fertilizer. Claudia nos dice que él está tomando fertilizantes o algo. No sabemos qué es lo que está haciendo, pero ese niño se perdió. Ya no lo vemos. We don't know what happened, but this child is we don't know where he is anymore. Pero ¿sabes qué es lo más bonito, Julia? Que no solamente yo dejé de ver ese niño físicamente. But you know what's also beautiful is that I didn't leave the child physically. Sino que uno sabe cuando una persona es madura y cuando ya es adulta por su compromiso. But we also can see when a person is mature because of his compromise. Y queremos dar las gracias a alguien que también está detrás de cámaras con Jonathan, con todo el equipo, a Juan García. So we want to thank Juanito, who has been behind the cameras and supporting. Muchas gracias por tu compromiso y por la disposición siempre de aprender y hacer las cosas de la mejor manera. Thank you so much for your compromise and for doing everything in the best way. And we also want to thank
Raimes. Y también queremos agradecer a Raimes. Él no está tan niño ni tan joven, pero también le damos las gracias. She said that, you know, Raimes is not that youth and such a child, but such a kid, but we want to thank him. Gracias a todos por la excelencia y por la disposición de hacer las cosas de la mejor manera. Thank you to everybody that have been working with so much excellence and with so much love and passion. Y Julia, tú mencionabas algo y es que quisimos que los videos salieran perfectos siempre. And Julia, you have mentioned that, you know, many times we want to see videos be perfect always. Pero la verdad es que las cosas no son así. But the truth is, it's not like that. Los errores hacen parte también del proceso. The mistakes are also part of the process. Y lo más bonito es cuando aprendemos a reírnos de eso. And the most beautiful thing is when we learn to laugh at this. Y por eso hoy tenemos una sorpresa. So for this reason, we have a surprise. Queremos darle la despedida a todos ustedes, darle las gracias a todos ustedes y dejarlos con una sorpresa. We want to say goodbye to all of you, to thank you once again, and we want to leave you with a surprise. Gracias por permanecer conectados con nosotros. Thank you for remaining and connecting with us. Y Dios los bendiga. And God bless you. Y por favor, no se pierdan de la sorpresa que viene a continuación. And please do not miss out the surprise that's about to come to you. Un beso y un abrazo para todos. A kiss and a hug to all of you. Hola a todos, mi nombre es Marta. Mi nombre es Marino. Mi nombre es Valerie. Y mi nombre es Mateo. Ay, ¿qué iba a decir? Accept. ¿Cómo están? Un Jesús que llegó a mi hogar para transformar la vida de mi esposo, transformar la vida de mi esposo, transformar la vida de mi esposo. Aquí, asumiendo el reto. Yo asumo. Of making the name of Jesus famous. Jesus for me. Toma 77, esta es la vencida. Somos el Evangelio Canadá. Somos el Evangelio Cambia Canadá. Okay, listo. My life, I just think you how the best. Envíalo al. Mi nombre es Gerardo Bastidas. Bueno, en realidad. Hola, mi nombre es Gerardo Bastidas. Yo acepto el nombre. Conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te quiero. Fiindcă atunci când mi-am predat, nu, ai vrea. You will send it to them. Grabă, da. Sunt la fel. Pause, why did I get confused? Se marchó y a su barco le llamó Libertad.